Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 19, que le hemos titulado Clipper al borde del abismo y episodio número 13 de los playoffs, ya en finales de conferencia. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas. Todo bien. Te veo muy conjuntado, Carlos. Hombre, primero. Cuéntanos, Hombre, desahógate. hombre, a ver, Aníbal está silenciado. Ya que tengo los Nuggets de vacaciones, pues gracias, Efraín. hoy empieza la final de la NHL con los Canadiens de Montreal después de 28 años. Primer equipo canadiense que llega a unas finales. El último fueron ellos, ganándola en el 93. Y bueno, a disfrutarla. ¿Y contra quién es? Contra los Tampa Bay Lightning. Ya está, ya habéis perdido. ¿Y quién se supone Hombre, que son los favoritos? los Tampa Bay, para que os hagáis una idea, vendría a ser como cuando jugaron la final Toronto contra los Warriors, que Toronto llegó a la final cuando nadie se esperaba que llegara a la final. Pues lo mismo, o sea, cada vez que jugaba Montreal era, no, los van a barrer en esta ronda, ¡pam! Los van a barrer en esta ronda, ¡pam! Han ganado todo, pues como los Raptors, no, hombre, no, y ahora se enfrentan contra un equipo que es el campeón del año pasado y que tiene un equipazo. Pero bueno, que nos quiten lo bailado. Hemos sido el peor equipo de todos los que se metieron en playoffs. O sea, tiramos el peor bagaje y fíjate, en la final. O sea, llegan con el peor balance de liga regular. El peor balance de los equipos de playoffs, sí. Se metieron los últimos Ostras, eso tiene que ser. No creo que haya pasado muchas veces, ¿no? Me parece a mí que sería que ese campeón sería la primera. Pues como si hubieran llegado los Lakers este año. Sí, Bueno, los Lakers bueno. eran séptimos. En la Sí, NBA lo máximo que se ganó fue un sexto, que fue Houston. Nunca ganó un equipo por debajo del sexto. Sexto de conferencia. Pero bueno, te pasa como a los Lakers este año, ¿qué tal? Caes muy abajo y pues bueno. Por eso. Sí. Ay, sí, lo estoy viendo aquí. 21, 24-21. Sí. Sí, balance pobrillo comparado con los otros, ¿eh? Balance justito, ¿eh? Y fíjate, a la final y ganando a todos Aquí unos. va por cuatro divisiones, no va por divisiones. Bueno, este año es diferente, ¿eh? Este año se Ah. jugó por el tema del COVID, son cuatro divisiones, pero este año se hizo una división solo de Canadá. O sea, es este-oeste, Ah. con la división atlántica, con tal, pero este año se hizo Canadá por una banda y por otro lado las otras tres. Sí, ya estoy viendo. Toronto. Claro, solo hay siete equipos en el de Canadá. Vancouver, Ottawa, Calgary, Montreal. Bueno, se metió, sí, se metió el peor balance de los 16, ¿eh? De Sí, los 17, por creo. eso Ostras, digo. eso es la leche, ¿eh? ¡Los Wizards! Bueno, ¡Son pues los sí. Wizards! Se siente Westbrook identificado. Bueno, Aníbal, ¿nos presentas a los últimos seguidores? Claro. Nuestros últimos seguidores son Joaquini, Iván 13, Iván 13, de Ribex, YouTube, Josan 1973, Estebo y Havoc Safe. Pues muchas gracias a todos por seguirnos. Hemos decidido que vamos a ir poniendo los nombres toda la semana de los últimos que se van apuntando a nuestro canal. Y ya que estás caliente, cuéntanos lo del Prime, animal. Madre mía, pues lo de Prime es casi como la victoria de España, inesperada. Por casi 3 euros al mes o menos, tienes el Prime Video, que tienes vídeos para series y películas para ver gratuitamente, en vídeos a casa gratuitos, y encima te puedes suscribir a un canal de Twitch totalmente gratis, que la recomendación siempre es que os suscribáis a nuestro canal de Twitch y que os gastéis aquí vuestro Prime. Que Qué mejor sitio no gratis. hay. Es gratis y mejor sitio no Claro. hay. Es que lo dices como si costara.
No, me lo quitan de las manos, me lo quitan de las manos. Hay payo que me lo quitan las manos. Bueno, pues vamos a ir viendo noticias, porque bueno, los partidos cada vez hay menos, desgraciadamente, pero noticias y rumores cada vez hay más. Es que si no están los Lakers en finales, los rumores cada vez son más. Pues venga, Carlos, empieza. Bueno, ya tenemos muchos banquillos ahí ya cogidos. Los Celtics, ahí Udoka, como dijimos el otro día. Pacers con Rick Carlisle. Los Mavericks con Jason Kidd. Y los Blazers, que es el último, con Chauncey Billups, que están contentos en Portland, muy contentos. Sobre todo con la posible salida de Lillard. Sí, no, pero bueno, es lo que decíamos que tú no estabas. Ha habido mucho jaleo porque Oregón es un estado muy liberal, gay friendly, y hace años Billups estuvo medio acusado de una violación en manada, que al final se salvó pagando, y cuando ha puesto Portland, ha puesto Welcome Chauncey Billups, yo creo que igual había uno o dos diciendo bien, bienvenido, y el resto, que lo echen, violador, no sé qué, no te queremos, o sea, como se vaya a Lillard, puede ser una temporada muy divertida en Oregón. Empieza con mal pie el Chauncey, ¿eh? Desde luego, según parece, sí. Esa historia no me la sabía yo. Sí, bueno, ¿y cómo veis los diferentes entrenadores? Bueno, Carlisle, ostras, Carlisle ya estuvo en... Es que acaba de marcar Suiza. Mira, por favor, céntrate. Carlisle bien, ya, ¿no? Ya estuvo en Pacers, yo creo que lo puede hacer bien. Vamos a ver qué equipo le dejan, porque se habla mucho de traspasos. Los Mavericks, Jason Kidd no me acaba de convencer como entrenador. Bueno, vamos uno por uno. Carlisle con Indiana. Carlisle lo veo bien. Yo también lo veo bien. Carlisle, muy buen entrenador para estos Indiana. Tiene menos pelo que la otra vez, pero bueno. Bueno, un viajecito de Urquía, ya está. Y además que tiene un buen roster Indiana, como que haga algún ajustito y tal a su gusto, y tres picks, quiero recordar que tienen ahora también. Con lo cual, bueno, ese ha sido quizás el mejor de todos. El de Udoka. Melón por abrir, pero bueno, a ver, es escuela Popovich, en principio... cuidado con la escuela Popovich, Ángel no claro. Le gusta la escuela Popovich, nada. Hombre, y yo sí me pregunto... Hay que decir que yo de la escuela Popovich no me gustan la mayoría. El que más me gusta es el de Memphis. Y yo sí me pregunto por mi experiencia, Jim Boylan te lo puedes quedar en la escuela Popovich, pero te quita todos los buenos resultados que haya. Es que tenemos al de Utah, que ha demostrado poquita cintura, tenemos a Budenholzer, poquita cintura, tenemos a Brett Brown, poquita cosa también en Sixers. Borrego, bueno, o sea. Pero que ha demostrado Popovich, al fin y al cabo Popovich ha ganado, pero poquita cintura. No es un entrenador que haya sacado a 10 jugadores en playoff o 9. No. O una alineación no. Muy cerrada. Yo ya digo, el que más me gusta, sí, que haya estado tal, es el de Memphis, Jenkins. Jenkins me gusta, No, yo Borrego también me gusta, Yo Borrego creo que tiene. Si pueden haber buenos entrenadores de la escuela Popovich, el problema es que han habido muy malos. Y salir de la escuela Popovich no garantiza triunfo. Pero te garantiza un puesto de trabajo. Eso sí. Claro. Y así les va luego a los equipos. Te garantiza un puesto de trabajo porque prácticamente... Hay que decir que, a ver, Popovich tiene mucha fama, lleva muchos años en San Antonio, pero hay que decir que cogió un ecosistema muy bueno, se puso él en el trono y lo hizo muy bien. Pero en los últimos años tampoco está... O sea, no todo es... Hay que ver todas las circunstancias. Sí. Bueno, pues yo creo que lo de Udoka, Boston Celtic tiene que ir a un entrenador contrastado. Por ejemplo, Carlisle. Entonces, estos experimentos para un equipo como Boston no lo veo. Es que para mí el problema de Boston es que Indiana
que Indiana ha quedado fuera de play-in en un momento, tenía varios candidatos y cuando ha salido Carlisle lo han dejado todo y se han ido por Carlisle, como el año pasado se fue Karnišovas a por Billy Donovan. Lo dio todo, estuvo ahí a full, se fue a donde vivía Billy Donovan, estuvo con él. ¿Por qué eso no lo ha hecho? ¿Por qué eso no lo ha hecho Brad Stevens? Bueno, Stevens fichó a este primero, ¿eh? Y además, yo creo que es por la vida. No lo han hecho oficial hasta hoy. Pero igual ya. Creo que el Carles ya estaba hace tiempo, ¿eh? Ah, porque Fran Merino. Uh-huh. Fran Merino, Boston tenía que coger un entrado negro sí o sí por obligación de Tatum y Brown. Pero me parece. Bueno. Pues que se lleva a los River, no me jodas. Mira, J cuadrado, Boylen fue escuela Popovich, que es lo que estaba diciendo yo. Es que, a ver, Boston, vale, quería un entrenador negro. Jim Boylen lo pinta si es negro. A ver si aprenden. Hostia. Y solo le tienes que poner que mientras, entre palabra y palabra, diga alguna palabra así de negro, si ya está. Pero Jason Key también está así en el mercado, ¿no? Pero es que me parece una tontería el haber ido a Udoka cuando tienes a Carlisle, que ha demostrado lo que ha demostrado muchísimo, campeón de la NBA y todo. Bueno, a mí no me extraña lo que dice en el chat, ¿eh? que haya sido una obligación de Tatum y de Brown, que están todo con el movimiento este. Brown, sobre todo, estuvo mucho con Bueno, te puedes creer cualquier cosa en la NBA, pero bueno. Sí, pero ya me jodería a mí que los que mandasen fueran dos jugadores que aún no han demostrado más que pueden ser buenos jugadores, bueno, y ya está. Sí, aparte, Boston ya ha tenido muchos entrenadores negros, ¿eh? Tampoco... Sí, bueno. Doc Rivers, sin ir más lejos. Maxwell Jones... A lo mejor se piensa que con el siguiente entrenador negro vuelven a ganar la NBA. Sí, pero es que, a ver, no hay que olvidar de que Boston es irlandés. O sea, Boston la mayoría son rubitos pelirrojos, la ciudad. O sea, sí. Pero sin embargo fue de los primeros, creo que fue el primero que probó un entrenador negro y luego tuvo un montón de ellos. Robert Parrish y compañía, sí. Bill Russell, Jones... No sé, me parece una tontería elegir un entrenador por raza. Correcto. Porque hay entrenadores buenos. Pero ahí se demuestra que a veces la NBA es mucho más que deporte en algunos sentidos. Eso puede ser bueno y malo. Sí, puede ser bueno y malo, efectivamente. Porque puede ser que... Bueno, para las protestas del año, el año anterior, con la muerte de George Floyd y todo eso, fue algo, un movimiento que ayudó a la lucha, pero vamos a elegir un entrenador negro, porque es negro, hostias, pues me pinto de color y me voy a la NBA. Pero fíjate lo que hizo ya. Y dijo claramente, Grant, Jeremy Grant, dijo de que él se quería ir solo a un equipo de una ciudad negra. Y lo dijo claramente, ¿eh? O sea, es que ya llega un momento en el que. Un jugador, bueno, puedes tener tu opinión, tener esos antojos raros y dices, bueno. Pero yo es que creo que todo ese tipo de cosas es fomentar el racismo. Sí, yo lo que hacen... Para mí fomentas el racismo para el otro lado, efectivamente. Creas digamos, crispación, creas sentimiento de desigualdad. Yo no lo veo bien. Más como está la cosa ahora, porque entonces... Es decir, es como si ahora dicen, mira, no voy a la selección porque está Popovich es blanco. O sea, no te quita... Ser blanco o negro no te hace buen entrenador. No, es eso. Es que nos podemos encontrar de ahora estados que hagan lo contrario, pues que haya jaleo por, pues, no sé, un Texas, como hablábamos, un Texas, un Indiana, que digan, pues aquí ahora, porque es que son estupideces. Yo creo que es fomentar justamente como está la cosa ahora, es fomentar crispación inútil. Claro, es que es eso. Son tonterías de crío de 16 años, de es que me han dicho esto y me enfado porque me han dicho esto. Pero es que bueno, pero es que no olvidemos que son críos de 22 años. Es que a veces, ¿sabes? No nos damos cuenta de que Tatum, que tiene 23 años, ¿no me parece? O 24. Claro, pero es que un jugador, y algunos con poca cabeza, además. Es que haya un jugador que con 23 años mande tanto en una franquicia. Bueno, Doncic en Dallas, sin ir más lejos. O sea, no, dos ejemplos es que, tenemos. Claro, pero es que lo que te digo, que Doncic en Dallas, Jaylen Brown y Jason Tatum
en Boston, ya Morant en Memphis, si quieres ponerle, quien sea. Es que me da igual el jugador. Es que no puede ser que un jugador de 20 y pico años que aún no ha ganado nada, nada, por eso, esté diciéndole al equipo qué entrenador tiene que contratar. Es que lo diga LeBron, aún puede tener un pase. Pero que lo esté diciendo un jugador que ha demostrado en unos playoffs que lo único que hace es venirse abajo y perder en semifinales o en finales de conferencia, pues... No, es... Bueno, y lo de Jason Kidd de Traca, ¿no? Hombre, pues... Nos vamos a divertir con Dallas el año que viene, tengo la impresión. Yo creo que no llega Navidad. ¿No habéis visto la imagen de la aficionada esta que en el... No sé si ahora están con el Tour de Francia o qué, o el... Que pone la pancarta y crea una opción de todo el este. Pues han puesto a Cuban con la pancarta y en la pancarta ponía bienvenido Jason Kidd y en el pelotón ponía next season. ¿Jason Kidd es negro o es blanco? Café con leche, ¿no? él dice que es negro. Leche manchada. Él dice que es negro. Sí, sí, claro. Pasa como el caso de Blake Griffin, él dice que es negro. Yo también me siento negro, pero es que mi piel no coge color. Mi piel no quiere coger color. Pero en la playa no cojo color. Los padres de Jason Kidd, uno de ellos es negro. Bueno, es como Trae Young. Es lo mismo. Para mí el caso más es Blake Griffin. Blake Griffin es el padre negro, 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 y la madre pelirroja. Y el pelirrojo. Pero él se considera todos esos. Jason Kidd se considera negro, Negro pelirrojo. Como dice un superbook, negro pelirrojo. Claro. Hubiese sido brutal, ¿eh? Oye, yo cuando hace ya muchos años, cuando fui a Cuba, hablando con un cubano, me hablaban del mestizaje y tal, y decía, aquí hay chinos negros. Pues, negros, pues habían llevado esclavos y tal, y luego hubo una esta de chinos, que los chinos no se mezclan con nadie, pero le dijeron que los echaban, los expulsaban de la isla si no estaban, tenían... lazos familiares y tal, entonces empezaron a casarse con negros o con cubanos en general, ¿vale? Entonces había chinos negros. Esos son como los cubanos que venían aquí por el visado. Yo empiezo a pensar de que Booper o él, los hermanos son pelirrojos, o sea, porque está siempre aquí en una búsqueda. El hermano es muy pelirrojo. Pues nada, oye, aquí hay que hacer un crowdfunding para buscar un Tinder para el hermano. Hermano, es buen pelirrojo. Bueno, vamos a seguir. Sí, bueno, ya lo tenemos aquí. Y luego tenemos, de Billups ya hemos hablado. Sí. Y de los otros se han hablado, de Magic no he oído nada, de Wizards. Sí, Magic, Penny Hardaway. Penny Hardaway está en entrevistas. Está más abajo. He oído de Wizards, San Cassell, puede ser. Algo no de San Cassell. Estaba de ayudante de River, ¿no? Sí, es el mentor de... Decimos, creo que no ha hecho un buen trabajo. Pues bueno, ahora el mentor de Westbrook. No os habéis fijado, Westbrook ahora. ¿No os habéis fijado que siempre en los tiempos muertos muchas veces iba él ahí a hablar con Simon? Pues era su mentor. Joder. Así pues que... psicológicamente lo tiene bien trabajado. Pues no recuerdo mal tirador a Cassell. No recuerdo que tirara mal. Tampoco era tirador. Ya, pero no la ha orientado demasiado bien, yo creo. No. Y Pelican, seguro que al otro Van Gundy. Ya al otro Van Gundy. Y ya no hay huevos. ¿Sabes? Pelicans es un banquillo complicado también, ¿eh? No hay huevos, sujétame el cubata. Pero el huevo dice. Ahora, Pelicans te hablaban también, era una de las opciones para Simmons, que querían poner ahí a Ingram y no sé quién más. O sea, si Morey mueve a Simmons por Ingram, apaga y vámonos. Yo creo que es un
No sé, Ángel, dinos tú qué piensas de movimiento, pero yo creo que su movimiento... Para Filadelfia, para... muy bueno. Para Pelican, una cagada. Para Pelican, muy bueno para Filadelfia. Muy bueno para Filadelfia. Para... Yo creo que es al revés. No, pues yo creo que es bueno para Filadelfia, sí. Hombre, Filadelfia necesita gente que genere con balón. Ingram genera con balón. A ver, bueno para Filadelfia desde el punto de vista de ataque, en defensa y en otra faceta del juego que ya hemos hablado, transición, no sé qué, tal, 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 pues sí, no tiene nada que ver, lógicamente. Lo que pasa es que tú, Simon, le metes en el tarugo de equipo, que ladrillo que tiene Pelican, con Zion, con Adam, con no sé qué, que no tira a nadie de fuera y tal, pues aquello bueno, puede ser. Yo creo que es una cagada para los dos. Sí. Para los dos equipos. Vamos, yo no le veo. Es, yo bueno, lo pensaba, yo en Filadelfia, ¿eh? Yo en Filadelfia lo vería, ¿eh? Yo en Filadelfia, un jugador que es cierto que no es un super tirador, pero podría mejorar. Y un jugador que genere con balón le hace falta. Lonzo Ball ha mejorado antes en el triple que Ingram. Es que solo te digo eso. Sí, mira que yo quiero a Lonzo, pero más allá del triple que tiradores, pues ya tienen a Curry y tal, necesitan un jugador que se fabrique sus propios canastos. En los momentos importantes, pero, porque Tobias ha fallado. Sí. Tobias siempre falla en playoff. Pero tampoco tenían a Danny Green. Pero Danny Green no genera. Danny Green tira. Por eso digo, tiradores a lo mejor no hacen falta. A lo mejor hace falta alguien que pueda generar con su bote. Yo creo que todo eso sí, tirador. Para Pelicans, no sé yo si ve esa unión porque. Hombre, Zion, Simmons, Steven Adams, va a haber una sobrepoblación. Claro, claro. Es que para mí el primer error de Pelicans, perdona Ángel, es firmar el año pasado a Steve Adams. Hacerle, o sea, una temporada vale, pero hacerle una extensión de contrato de, tres años, 17 millones. Porque yo creo que ellos confiaban en ser un equipo defensivo. Por eso fichan a Van Gundy. Y luego les ha salido un equipo desastre. Claro, sí, pero no hace nada bien. Mira cómo va el asunto para firmar extensiones y contratos y todo. Ya, pero a lo mejor para quedártelo tienes que prometerle algo. Pues adiós, muy buenas. De todas formas, hay que prometerle algo de muy buenas. Fijaros, en la última línea había puesto Portland, Laker, tal, 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 tal. Esos eran los que, según los rumores, habían preguntado por Simmons. No están los Pelicans, ¿no? No, y Minnesota también. Salía, Minnesota ha salido ahora. Uh-huh. Yo lo he visto justo antes de empezar también, de Angelo Russell. Entonces, yo lo he pensado también. Bueno, yo he ido pensando en todos los equipos de la NBA, lógicamente. Luego, si queréis, hacemos. Si nos sobra tiempo, al final del programa, un Trey Machine. Ibas probando el Trey Machine con Simmons para todos los equipos, a ver qué bueno, te salía. Eso lo hacía yo en el NBA. En el NBA 2K iba probando. Ponía los que no me gustaban y iba probando con cada equipo. A ver qué tiene este equipo. Yo bueno, también. A ver qué probando, tiene este probando, equipo. Probando, no. Simplemente decía, Portland, me cuadra esto. Laker, no me cuadra nada. Yo nada. Ni eso, ni buscar. Yo cuando ponía el buscador de traspasos, este jugador no me gusta, a ver qué me ofrecen por él. Me ofrecen a Ben Simmons por Felicio. Dalo todo. Entonces, al final tú. Es que Simmons en un lado de la cancha es top de los tres mejores, por no decir el mejor. Y en el otro lado de la cancha es de los peores de la liga. No creo que sea de los peores de la liga. Creo que es un buen tirador, pero que no tiene confianza para tirar. En su casa. Se la han tirado en su casa. O sea, a mí no me jodas. Después de cuatro años que no tiene un puto tiro ni de cuatro metros. Vamos, no jodas. Es que cada vez va menos. Eso no es juego. O sea, eso no es tiro. Es confianza en el tiro. Bueno, yo tengo confianza en mi tiro. Yo cada vez tiro más, pero si a mí lo que me dicen es no tires porque vas a fallar, pues cada vez tiro menos. Sí, pero ahí yo creo que, por ejemplo, sigue, Díaz. No, mira, que es que en Filadelfia nunca la. Brett Brown le decía, quiero que tires un triple por partido. Brett Brown. ¿Doc Rivers? ¿Qué? ¿Doc Rivers? ¿Qué le decía? Doc Rivers le ha dicho, haz lo que quieras, chavalote. Ya, ponte yo creo que Doc Rivers. Por tener puesto bajo. Yo creo que Doc Rivers es el primero que tiene que ir y cuando le están haciendo una jaca a Simmons, decir,
vamos a hacer esto y tú vas a seguir jugando. No vamos a hacer una jaca Simo. Simo falla el primer tiro libre y decir, vamos a cambiarle. Pues a mí no me... Lo hundes. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Pierdes el partido playoff? No. En liga regular le dejas, pero hay otros jugadores, Chet Curry, Tobias Harris, Embiid, Joel Embiid. Todos esos pueden tirar, pueden llegar a ser los tiradores del equipo. Entonces, ¿por qué vas a joder a Simmons por eso? Pero vamos a ver, Aníbal, si es que el problema de Simmons es que ya le flota a todos los dios como a lo bestia. Es que ya saben que no va a tirar, es que le viene a 4 metros. Entonces son ayudas que llegan a Envy antes. Y luego como Envy tampoco es una maravilla pasador para doblar el balón. No sé. Al final es como Carlos, una defensa de 5 contra... Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Hombre, sí, yo ahí no, creo que el problema ha sido directamente el entrenador. Es que... Está bueno, generando... Yo creo que se cuentan dos cosas. Es un jugador que nunca ha tirado. Ves Antetokounmpo, por ejemplo, que... No es un buen tirador de tiros libres, hace a veces 40, 50%, pero sigue tirando. Ves que Antetokounmpo no tira bien de tres, pero lo intenta. Este tío en sus tres primeras temporadas ha tirado 11 y 6, 24 triples. Pero es que yo creo que lo que le falta es que le cojan y le digan, oye, eres la estrella del equipo junto a Embiid, tira. Tira, que ya te entrarán. Pero ya, bueno, aquí miro, porque mira los triples, pero me gustaría mirar los tiros de fuera de pintura. O sea, no tira, ya no tira tampoco. No tira. Lo único que tira son al lado del aro que te hace los ganchitos estos. Se decía, que es lo que quería comentar antes, que el plan ese que ha hablado Sixers que tiene es intentar cambiarle de mano. Empieza a tirar con la derecha. Ese tiene que ser una, y otra es la cabeza. Ese se dice que es el plan, porque, bueno, sabéis que estos días ha comentado que tienen un plan para él este verano, que por eso no van las Olimpiadas y tal. Y dicen que el plan es ese, trabajar con la derecha. Vamos a ver. Veremos. Pero, no sé... Yo ahora mismo te voy a decir una cosa. El principal problema de Simmons ya no es con qué mano tira, es cabeza. Sí, no, ahora es la cabeza. Confianza, porque si le dices tira ahora con la derecha, pero no le dices tira, pues el chaval está ahí. Eso es lo que estoy diciendo yo, que es que si la primera temporada tira 10 triples, la segunda tira 5, la tercera 5 y la cuarta tira 4, no es cuestión... La cuarta es la que más... Bueno, está con 30% de tiro de 3, ¿eh? Sí. La mayoría de estos tiros no, son a lo mejor tiros desde el medio del campo, ¿eh? No. Algunos son tiros desde el medio del campo, ¿eh? No. Hay buenos tiros. Son tiros bien tirados. Sí, son tiros bien tirados. Es más, hay en uno que se le... Además, cada vez que tira uno te ponen 14... Sí, es que hay un partido que Giannis mete un triple y seguidamente mete un triple Ben Simmons. En el mismo partido. ¡Ojo, eh! Vuelo de titanes. ¡Ojo! Entonces, es que allí no hubo eclipse solar. Ya sé por qué fue. Y en los últimos minutos de partido. Entonces, no es que Ben Simmons sea un mal tirador, sino que si tú le das la confianza de... Tú no le dices nada, pues él a lo mejor se atreve a tirarlo. Pero si no le das la confianza a esa... A ver, yo he sido jugador de balonmano. Y a mí en un partido me quitaron a los 3 minutos por no pararme un penalti y estuve 3 semanas sin poder jugar porque me daba miedo volver a tener un penalti en contra y que me metiesen. Que sí. Pero bueno, es de siempre. Yo no creo que sea de ahora. Estoy mirando su etapa universitaria, no tiro ningún triple. Sí, tres. Uno de tres. 33%. Uno de tres. Porque en tiros libres tenía mejor porcentaje que ahora. ¿Cuánto le tenía? Que no me acuerdo de eso. 67%. Sí, bueno, sí. Mira, yo en su día miré y dije, 33% en la universidad. Y digo, voy a mirar con qué volumen. Tres tiros. Uno de tres, sí. Es que estaba mirando los porcentajes y me ponía 0 de 0,0 de 0,1.
Y claro, no, mira abajo los totales y es uno de tres. Lo que pasa es que ha llegado... Uno de tres de casi 400 tiros, ¿eh? Mm, claro, ha llegado ya a un punto en el que no tira, no tira nada más. Los ganchos, esos que hacen la zona y los mates, no tira. Nada más, nada más. Claro, pero es que el problema ya lo ves en que es de confianza cuando en la jugada esa, en vez de hacer el mate cuando está solo, se la da. Se la da Faibull. Sí, ahí ya le falta, ahí ya es confianza total. Yo coincido que ahora mismo es confianza total. Pero no sé si hasta qué punto va a llegar a ser un tirador fiable. Sobre todo. Mira, si hasta pero que no hasta hace falta ahora que ha tenido dos entrenadores en la NBA. Brett Brown, australiano, no sé qué. O sea, que le ha mimado todo. Uh-huh. Y ahora Doc River, que el primer día ha dicho, no me preocupa que no tire, tal. Brett Brown le decía, quiero un triple por partido. No los ha tirado nunca. No. Entonces, ¿para qué quieres? Yo, joder, me encanta Simon, pero yo entendería perfectamente que Morey le haga un paquetito y fuera. Sí, sí, pero si no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que no es que Simmons no sea un mal tirador, es que le ha faltado confianza. Pero si es que si un entrenador a mí me dice un triple por partido y tú te lo pasas por ahí. No, y no me entrenan los triples en los triples, pues a lo mejor si lo que me entrenan son los mates y los tiros de dos o los tiros cerca del aro, pues voy a hacer eso. A mí un entrenador me dice, tírate un triple por partido y me tiro un triple por partido. Hay que ser obediente, es verdad, hay que ser obediente, David. Depende del jugador, ¿eh? Sí. Yo he visto jugadores que han dicho jugadores de baloncesto de mi ciudad que le han dicho hazte un mate por partido que eres buen penetrador al aro y quiero demostrártelo y tiraba todo de tres y era un buen tirador por pero, eso no llegó a la NBA ese jugador. Estamos hablando que en la NBA, o sea, es que en la NBA, si el entrenador te dice no sé qué, tú lo haces, salvo que sea LeBron James. Ya está. Es que salvo cinco jugadores, el resto, pues hace. Anteto le dice al entrenador, tú tíratela lo que te dé la gana. Y entonces Anteto hace lo que le dé la gana. Gana a ti, no lo que me dé la gana a mí. Es que, es que eso es lo que yo creo que le hace falta a Simon. Yo creo que a Simon le hace falta un equipo que juegue para él, que genere él y que le dé confianza de decir, oye, tío, eres la estrella. Tira y fácil, y ya está. No hace falta ni Trey Machine ni nada. No hace falta ni Trey Machine ni nada. Que ya está. Lillard por Simmons. Yo creo que le hace falta un reseteo, ¿eh? Porque lo que dice Ángel es verdad. Al principio de temporada, lo primero que se hizo al llegar Morey y llegar Rivers es ratificarlo. Sí, y luego intentar venderlo. No, eso no. Bueno, no se sabe. No acompaña siempre a los gestos. Yo no tengo sabemos la solución. Kemba a Filadelfia y Simmons a Oklahoma. Y que tire. Ángel encantado. Que tire quien Kemba. También, pero Simmons allí que le digan, venga, allí en Oklahoma. Mira, el tema es, ahora ha llegado y han dicho, cuando llegó dos River, Morey, estos son los jugadores franquicia, ellos dos. Y ha sido peor, se ha bloqueado más todavía. Se ha bloqueado. Sí. Le tienes que dar un papel más secundario al chaval. No tiene fuerza mental y yo creo que no la va a tener nunca. ¿Y tú crees que el año pasado con Brett Brown, australiano, el niño mimado que su niño mimado era Simmons y tal, para él no era la segunda estrella, sino que a lo mejor incluso podría decirle que era la primera estrella? No, yo creo que se sentía, yo creo que se sentía la tercera y Tobías se sentía el segundo, por eso la jodió Tobías y la jodió. Este año Tobías está mejor porque le han dicho, tú eres el tercero, vete para atrás. Claro. No sé. A Tobías le puede dar presión también. También, también. Con lo cual, a ver. Si tú quieres, sinceramente, yo soy de Filadelfia, tal, a mí me encanta el Simo, me cae muy bien Tobías, tal, pero Filadelfia si quiere competir de verdad, tiene que cargarse a los dos fuera. Mira, renovamos a Markkanen y os hacemos un sign and trade. Y ya está. Todo perfecto. Me lo ha dicho por Tobías. Por Tobías. No, por Simmons.
Bueno, luego toqueteamos algo del Trimachin. Luego jugamos con el Trimachin. Nos lo han ofrecido, tiempo, ¿eh? A mí, aficionados de Sixers, en el programa de Pick and Bulls, me han ofrecido a Simmons. Pues es que el único que cuadra o que podría cuadrar a Filadelfia sería Lavin de Chicago. Y Chicago no creo que lo vaya a meter. No, por lo menos media temporada no. Hasta por el eso. Deadline no creo. Y es más, salvo que venga una oferta que le cuadre mucho a Morey, yo creo que Simón va a empezar la temporada. Yo ahí lo dudo. A ver en el draft, ¿eh? A ver estas 3 semanas que nos quedan, porque... Hombre, que a lo mejor ahora le llegan y le ofrecen a McCullough, a Lillard, a no sé quién, a Lavin y le cuadra y dice, pues ala. Pues ya está. Pero yo creo que... Él tiene ahora su plan de... ¿Qué es lo de cambiar de mano? Pues seguramente. Pues, llevan muchos años diciéndoselo. Bueno, llevamos... Y... 40 minutos casi con Simón. Callaos, ¿eh? De tema? No, con Simón no, callaos, con las últimas noticias. Es que es el tema de moda. No, pero es que 30 minutos han sido de Simón. Sí, pero ahí, sí, bueno, decimos, ya para terminar, si le decía a Brett Brown que tirara un triple y él emperrado que no tiraba triple, le dicen de cambiar que tire con la derecha y, o sea, y él no quiere, a lo mejor el problema mental de que un poquito cabezón no tiene él ahí. Claro, si yo te digo que a mí me gusta mucho Simón, pero lo normal es que le manden a... Le a ver si lo vamos a tener que mandar a la mesa de Irving ahí cuadrada también. Bueno, los dos son australianos, ¿eh? Bueno, vamos, sí, venga, vamos a abrir otro melón. Venga. Ya que, bueno, ya hemos dicho lo de Penny. Kawhi se queja de los servicios médicos de Clippers. Se quiere ir también. Abramos otro melón aquí. El amigo Kawhi. Va, 1-1. Ángel, ¿se va o no? No. Efraín. No. Carlos. Sí. Aníbal. Sí. Kawhi se va a quedar en Los Ángeles. Pues yo creo que, mira, es que le dejan hacer todo lo que quiere. Le dejan hacer todo lo que quiere. Y lo comentábamos antes de, bueno, fuera del directo. Ves a eso, a Ibaka lesionado todos los partidos ahí lo ves en la grada, le conceden todo lo que quiere con su familia. Ya me parece mucho que esté en la grada viendo el partido. A ver, pero hay que admitir. Es que le da exactamente igual. Es sí, lo que es que hay que admitir. Le van a dar contratazo a los Clippers, que es el equipo que le puede dar el máximo. Y se va a quedar. Es lo que le importa es el dinero. Es súper máximo. Un súper máximo le pueden dar. Sí, es el único pero, que se puede dar, ¿no? Creo que no, creo que se lo puede dar cualquiera ahora mismo. Que él sale a la agencia libre por eso, porque cualquiera le puede dar un súper máximo. Ojo, New York. Y ojo, New York, esa es la primera. Y segunda es que Kawhi siempre ha sido así. Kawhi es lo que es. Kawhi no va a estar a pie de pista con los demás jugadores. Kawhi nunca iba a hacer eso. Lo que le interesa es su aspecto individual. Kawhi es un tío que siempre ha dicho que se iba a retirar joven, que le daban igual los anillos, sí, el tiempo que se iba a retirar joven porque quería poder estar caminando cuando esté cuidando a sus hijos. De hecho, decía los 30 y tiene ya, ¿qué tiene? 29. No se ha jodido, pero los kilos son los kilos. Los kilos Exacto. son los kilos, que creo que le gustan mucho los kilos. ¿Y tú crees que va a dejar, no dejaría de competir en un equipo como pueden ser los Clippers por un par de... por 10, 20 kilos que le pueda ofrecer de más otro equipo? Yo creo que sí. Yo lo veo un par de añitos en New York y retirarse allí. Un par de añitos. Sí. Pues yo voy a hacer jugando, una cosa. Jugando 40, tío, minutos, 40 partidos y luego a su casa. Kawhi es de Los Ángeles, ha hecho todo lo posible por irse a Los Ángeles y se va a quedar a Los Ángeles. Yo creo que se va a quedar, ¿eh? Sí, y es eso. Son concesiones que le dan... que no le darían a otro jugador, juega lo que quiere. ¿Vosotros veis a Kawhi jugando con Thibodeau? No, pero es que yo no veo... A mí me cuesta ver a Thibodeau a lo mejor. Thibodeau va a seguir. Thibodeau va a seguir. Se ha ganado la renovación. Creo que sí, pero si quieren competir de verdad y buscar futuro, no me quedaría con Thibodeau. Pero Thibodeau se va a quedar. O sea, se ha ganado la renovación. No sé cuánto tiene firmado. Pero... No sé, ¿Y veis a Kawhi jugando en Nueva York?
Con Thibodeau, no. Con Thibodeau más complicado, pero en Nueva York. Pero en Nueva York, sí. La gran manzana. Pero entonces que va allí y le hace la cama a Thibodeau el primer día. Sí. Bueno, es que igual coge ahí al presidente y le dice, oye, yo quiero jugar en Nueva York y tal, pero este tío lo quiero fuera. Creo que no va. Pero no contemplo esa opción. Si tú queréis un euro, jugáosla en las apuestas que deben estar arriba, ¿eh? No lo veo. ¿Tú crees que Kawhi no fue uno de los percutores de que se fuera, de que echaran a Doc Rivers? Pues primero. Pues no, si Kawhi, si podía, hubiera echado a Popovich de San Antonio. Pero vamos a ver, es que no todos los equipos le van a dar lo que quieran. Pero un equipo de estos pequeños que quiera aspirar a un playoff. Nueva York no es un equipo pequeño. Cuando me refiero a un equipo pequeño. Ojo, los Hornets, un cambio con Hayward. Y se va a ir Kawhi, que es lo que dice Ángel, que ha intentado por todos los medios llegar a jugar, que es californiano, jugar en Los Ángeles. Va a ir a Charlotte allí. Ha estado dos años, ve que no va a ganar más que en Charlotte. Es que ganarle da igual. Que le da igual. No, ganar dinero. Tiene dos anillos. Dinero. No estoy hablando de campeonatos. Acordaros cuando firmó por Los Ángeles. Que todos dios en la agencia libre, que salen todas estas noticias, el primer día, el segundo, los días que pasaron hasta que firmó, porque estaba esperando que se hiciera primero lo de Paul George también. Que bueno, fue el último día y están en Toronto contentos con él, porque a última hora ya no podía fichar a nadie. Sí, Raptors Dan está contento. Claro, o sea, él ha querido jugar en Los Ángeles y sobre todo con Paul George, que es el amiguete. Entonces, cuando digo que se va a quedar en Los Ángeles, fíjate que no descarto hasta que fueran los Lakers, ¿eh? Pero que él se queda en Los Ángeles, vamos, seguro. Pero sí. Si a Paul George le preguntan ya dónde va a jugar Kawhi Leonard, dice Kawhi Leonard jugará donde quiera, pero espero que se quede en Nueva York. Sí, pero eso, bueno, eso lo decía los Clippers. Claro. Entonces, se quedará. Pero el año pasado no era agente libre. Sí, hombre, pero... Este año se va gratis donde quiera. El año pasado, bueno, se comentó porque los dos tenían que renovar este año, porque Paul George tiene el contrato, renueva este año. O sea, hizo y Paul George se ha renovado este año. Por eso. Y les tocaba a los dos, hicieron el plan para quedarse los dos. Y yo creo que se van a quedar. 50 milloncejos Paul George, ¿eh? Que se dice pronto. 50 milloncejos que se va a llevar el amigo. ¡Pablo! Y otros 50 que se va a llevar. Es que sí, Paul George le ha quitado lo que se iba a llevar Kawhi, una parte. Será por dinero de Balmer. Tiene un creciente hasta el 26, creo. Y el 26 cuando cobra 50 millones. O más, sí, incluso. ¿Eh? Pero a Balmer le da igual, va a poner la pasta. No, espérate, que después del pandemic pide este año. Está haciendo unos muy buenos playoffs. Está haciendo buenos playoffs. Vamos a darle un poco de alegría. Sigamos. Venga, vámonos a Utah con los mormones. Hablamos de dinero ahí donde no se lo quieren gastar. Dennis Lindsay, el vicepresidente ejecutivo de los Jazz, deja el cargo y para ser consultor del equipo. Efren, ahí eres el experto. Un segundo, que es lo que dice Ángel, que a lo mejor firman a Danny Ainge. Eso no lo sabía yo, coño. Nosotros lo estamos avisando con tiempo. Danny va a acabar o en Utah o en Sacramento. Acordaros. Sacramento lo veo bien. Y en Utah también. Y en Utah también. Están cerca. Ah, no, bueno, sí, no están muy lejos. Lo primero que ha sonado ha sido Utah. Ya se nota. Pero Utah tiene. No, por favor. Ya se puede Utah huele a Dani. Utah huele a Dani. Gastarse poco. Fichajes por debajo de la media. Renovaciones muy altas. Utah tiene ahora el nuevo equipo de inversores en el que está Wade y tal, que dice que quieren meter pasta. Bueno, Wade está con su jueguecito ese del cubo. Quedó para dar por saco con el cubo ese de las narices. Está con ello. Bueno, venga, vamos a darle. Venga, caña. Pasamos a otro que también tiene la cabeza muy bien, como es Pippen, que ha tenido ayer tuvo un rifirrafe con Kevin Durant, o antes de ayer, hoy la ha vuelto a liar también, pero bueno, aquí no nos queda tiempo de ponerlo. Pippen lleva varios años ya, que cada vez que pone algo en Twitter, lo único que genera es polémica. Sí. Se han juntado dos en Twitter, bueno, ¿no? Que... Sí. A Pippen estaba contratado por los Chicago Bulls. Sí. Y dijo que ningún jugador de los Chicago Bulls de hace dos años o tres, hace dos años,
iba a ser, podía ser titular en cualquier otro equipo de la liga cuando estás cobrando de los Chicago Bulls. Acabaron echándolo. Normal. Si ya ves la mentalidad desde ese momento, tú no, o sea, yo creo que una persona normal no se echa piedras a su propio tejado. Pippen se ha tirado muchas piedras. Pippen fue uno de los fundadores de la mesa cuadrada en la que dirige Irving ahora, ¿eh? Sí. Bueno, aquí dijo directamente de que Kevin Durant no podía superar a LeBron porque no, por el tiro que se tiró, el último tiro este que se tiró ahí, que hizo un airball. Vale, y Kevin Durant le dijo: tú no eres el que se quedó en el banquillo porque no le dieron el último tiro. El último tiro. Y bueno, y hoy, para continuar, ha dicho que Phil Jackson era un racista porque puso a jugar a Kukoc un partido por delante suyo solo por ser blanco. Y que Jordan, en el campo, muy bueno, pero que fuera un maldito egoísta y que, mira, y que nunca sería con el de cena. Bueno, bien. Mira, Pippen, si algún día me escuchas, Kukoc metió ese último tiro y tú te quedaste en el banquillo llorando. No hay más. Ya está. Deja de llorar. Canadá. Y bueno, y Canadá ha desvelado hoy el equipo olímpico: Alexander Walker, Barrett, Anthony Bennett, que está jugando en Puerto Rico. Ese número uno del, no olvidemos que fue el número uno del draft. Aaron Dornekamp, que juega en Tenerife, Dort, Corey Joseph, Trey Lyles, por el señor por el que cambiamos a Donovan Mitchell nosotros. Nunca me olvidaré. Michael Mulder de los Warriors, Dwight Powell y Wiggins. Y bueno, alguno por ahí de esos que están jugando en equipos poco conocidos, pero bueno, son los principales. Es una pena porque tenía mucho mejor selección de lo que lleva. Hombre, claro, pero es que Olinik no ha querido ir por el tema de que es agente libre, ya Murray, Shai, Brooks. La agencia libre, lo que nos quita de disfrute. Es un equipo tremendo, ¿eh? Sí, sí, es que, ojo, en futuros mundiales o tal, pero es un equipazo. Es que Barrett, la selección de Barrett y tal, más Brooks, más tal, fue campeón del mundo junior. Bueno, están esperando que llegue yo para poder disfrutar allí, verlo allí, hombre. En las próximas. A mí me llamaron, pero no les cogí el teléfono. Ahora vamos a poner un poquito a las Olimpiadas. Vale. Y bueno, la última línea, ya lo hemos dicho, son, según los rumores, todos esos equipos más Minnesota han preguntado por Simmons. Yo creo que media NBA va a preguntar. Sí. Yo creo que sí también. Porque es normal. Un jugador joven y con contrato y tal, y bueno. Viendo a Jazz, vería su... Hemos dicho al final. Al final. Vale. Bueno, dilo, venga. No te quedes con No, sí, puedo decirlo luego, no hay problema. Así queda más emocionante. Yo tengo un par de cosillas también para comentar de eso. Aquí frente preguntan a ti si hay Kahoot. No hay Kahoot. A ver si prepara uno ahora que estoy de vacaciones. Macho, es verdad que, joder, no por lo que... Hoy por tu culpa duermo en el sofá. Prepara uno de las... Porque el siguiente, a lo mejor ya tenemos las finales casi, prepara uno para las finales. Bueno, mañana, si no me equivoco, empieza el preolímpico, ¿no? Sí. Entonces hay cuatro sedes, que son Vitoria en Canadá, Split, Belgrado y Kaunas. Y se clasifica uno por sede, si no me equivoco. Uno por sede. Entonces, en la sede de Vitoria, yo creo que Canadá, ¿no? Turquía no lleva mal equipo, ¿eh? No lleva mal equipo Turquía, va... Pero, bueno, Ilyasova... Va Osman, no sé si... Kormaz... No tiene mal equipo, sí. ¿Eh? Lleva... Y Canadá, a ver, es favorito, pero... Comparado con Canadá, Grecia pierde mucho... Bueno, pierde o gana, no sabemos. En cambio, en el torneo de Split, la verdad es que no veo ningún claro favorito. Croacia. Sí... Brasil. Alemania tenía buen equipo, pero Rusia deja mucho que desear. Rusia deja mucho que desear. Túnez. Yo, Split, lo veo muy, muy abierto. Yo veo Croacia. Ahí veo Croacia. Brasil, porque siempre pueden dar por. Siempre son ahí. Pero Brasil son muy irregulares. Brasil con Felicio.
Rusia también es muy correoso también. Sí, pero bueno, Rusia pasó sus mejores tiempos. Sí, ya. No sé si va a ser, pero bueno, se la jugaría a todos. Luego hay que contar que al final te la juegas, porque el grupo sí, son dos grupos de tres, pero luego pasan dos y te, la juegas a dos partidos. Sí, sí, claro. Confirmar a Booper Booper que sí, que va Varellao. Ha sido elegido entre los 12. Varellao va. Varellao, sí. Y Marceliño, equipo joven. Y quiere repescar a Óscar Smith. Nené también, ¿no? También lo querían repescar, pasa que ya está ahí en la playa. Nené, ¿dónde está Nené? Ya hicimos un programa de buscando a Nené. A Madurito Resultón. Había ese programa en la 2 de quién sabe dónde. ¿Dónde está Nené? A ver, que estoy entrando para ver Rusia. En lo que buscas tú eso, Ángel, una noticia que me acaba de llegar, no sé si la habéis leído. Los Warriors tienen la expectativa de intentar cambiar a James Wiseman. Sí, es lo que... O Simon. No, lo de Wiseman es lo que te he comentado antes, que era Wiseman. Wiseman y un... Y no sé si era el pick también, por el pick 4 de Toronto y Siakam. Le han dicho hace... Mira, espérate. Te lo digo ahora mira, aquí lo tengo. Menos. Mira, sí, dice... Wiseman, Real Jimmy. ¿Qué? Sí, mira. Wiseman por el pick 4 y Siakam. Sí, sí. Por eso, Wiseman, el pick 7. Entiendo que para que entre por salario meterían también a Wiggins, si no entra, porque no olvidemos que Siakam está con 25 kilos. Vale, por Siakam. Sí, sí. Uf, me sorprende. Bueno, ya llevaban días, por lo que había hablado ya con Dan, que es experto en Toronto, que se ve que Warriors ya había preguntado varias veces por Siakam, que con la lesión se había enfriado un poco, pero que estaban muy interesados en un perfil Siakam. Me choca, pero bueno. Bueno, luego si toqueteamos un poco, si nos da tiempo. Uh-huh. Que Rusia está Mozgov, que está todavía cobrando en la NBA, o sea que nada. Mozgov juega aún. Aún juega, macho, la selección rusa. Estoy viendo la selección. Muy flojito, ¿eh? Flojito. Nada. Yo veo Croacia. Sí. Aparte, jugando en casa y tal, yo veo Croacia. Porque Alemania ha perdido mucho. Alemania es una selección que tiene buena selección. Porque sí, tiene a Reder, tiene a Kleber, tiene a Thais, pero acaban muchas bajas. Tiene muchas bajas Alemania y Brasil, pues está. No, no sé, porque Turquía tiene bajas, Canadá tiene bajas. Bueno. Varellao, tampoco te creas que la selección de Brasil. Y Croacia, no, es un equipo veterano. Croacia tiene Bogdanovic, no sé si al final entra o no. No creo, como tiene la rodilla y tal después de la serie. No, pero es el otro, ¿eh? Bojan Bojanovic. Sí, el otro. Monavic sí ha entrado. Cicic también. Sí. Faltaría Zubas, que está jugando. Genzoya. Tomic, imagino que también. Sí, me inclino por Croacia aquí también. Sí, yo creo que me inclino. Hemos visto los rosters. Los locales van a ser favoritos, yo creo que en las cuatro, quitando Eslovenia mejor, ¿eh? Pero bueno, Lituania es más equipo que Eslovenia. En el de Kaunas, Lituania-Eslovenia va a estar muy igualado, ¿eh? Yo creo que van a ser la final de ahí. Es el más igualado, yo creo, porque Lituania tiene mucho poderío interior. Con Sabonis, con Balanchunas, y Eslovenia tiene a Doncic, acaban de nacionalizar a Toby. Bueno, no es mal equipo. Y luego en el de Belgrado, pues Italia, Serbia. Serbia es fácil. Aunque le falte Jokic, tiene muy buena selección, le falta Bogdanovic también. Y ahí se pone, bueno, ahí pone que de Nueva Zelanda no va. Y va leo que tampoco va a Senegal. Tampoco juegan. Es lo que acabo de leer hace una hora. Porque juegan las semifinales directamente. Que no puede Senegal. Bueno, y al final los grupos quedaría así. En el de Estados Unidos sería Canadá, según lo que hemos dicho. Uh-huh. Australia, ¿con quién hemos dicho? Con Croacia y con... Sí, yo apostaría Serbia. Para Croacia. Croacia y Serbia. Croacia y Serbia. Y el grupo de España, pues Eslovenia y Lituania. Fíjate que, no sé yo, hay casi Lituania, a pesar de Doncic.
Sí, yo creo que ahí lo va a ganar Lituania. Lituania es más equipo, ¿eh? Y más jugando en casa. Y luego este año, que ha cambiado totalmente el formato de las Olimpiadas, sí, se clasifican los dos primeros y luego los dos mejores terceros. Exacto. Quedaría un tercero fuera. Y hacen ranking. Es decir, el mejor de todos los grupos queda como primero, segundo, tercero y así. Y en el grupo A, Estados Unidos. Francia, he estado viendo el equipo, lleva un equipo no especialmente fuerte, ¿eh? Bueno. Y no lleva un equipo fuerte, entonces yo creo que si pasa Canadá, yo vería un Estados Unidos-Canadá. Sí, pero pasarán seguramente los tres. Con lo cual... Porque daos cuenta que va a contar mucho en la veraz de las palizas y le meterán a Irán una buena paliza. Sí, igual que España, pobre. Argentina y el que sea, pues le ganarán fácil a Japón. Ojo con Yuta Watanabe y con Hashimura, ¿eh? Bueno. El Maldini del básquet. Hablando de todo esto un poco, he pensado, ¿podríamos hacer a lo mejor un concurso con los Juegos Olímpicos? Podríamos. Sí, es decir, el hecho, ¿no? Después de quedar aquí último, puedo quedar último allí también. Podemos decir los tres, quién va a ser oro, plata y bronce, algo así he pensado, y en caso de empate que decida el cuarto o algo así, el otro semifinalista. Bueno, lo vamos pensando estos días. Vale. Haremos un power ranking y Nuggets campeón. Nuggets Sixers la final. Nuggets Sixers. Oye. Ay, madre mía. Bueno, las finales de conferencia ya sabemos cómo van. 3-1 gana Phoenix a los Clippers. Por eso hemos titulado el programa que los Clippers al borde del abismo. Este año tienen disculpa con lo de Kawhi y bueno, Ibaka también. Y en el otro lado, Milwaukee va ganando 2-1 a Atlanta. Y Atlanta, bueno, ahora veremos los partidos, venga, no adelantemos. Bueno, pues habíamos dejado en el último programa la serie 1-0 para los Hawks. Y en el segundo partido de Milwaukee hicieron un verdadero ridículo. Es que para mí ni se presentaron a la final. Entonces, bueno, he puesto el grafiquito para que veamos. Estuvieron ahí una un pana. Poco haciendo... Bueno, esto es más que pana. Panas son 20, ¿no? Esto es un aquelarre, entonces. Un aquelarre, eso sí. Y ya a partir de mitad del segundo cuarto, aquello ya fue, vamos, hasta 41 puntos de ventaja para los Bucks. Así que, bueno. Venga, pues nada, contadme qué os pareció el partido. Nada, este poquito que contar. Trey Young, le limitaron y poco más. Luego, pues ellos hicieron más o menos sus cosas. Ya veis la paliza en asistencias, 29-13 en asistencias, mucho más rebotes que se repitió también ayer. Y el segundo cuarto fue eso, una pana, un aquelarre total. Es que no hubo. Yo lo empecé a ver y lo digo, no lo acabé, ¿eh? O sea, hoy luego que jugaron muchos minutos. Lo he dejado. Yo tampoco. Yo el tercer cuarto al principio ya vi el panorama, que ya Atlanta estaba guardando fuerzas y... Este es poco que comentar. El de ayer tuvo que comentar, ¿eh? Venga. No jugó ni el último cuarto Trey Young. No. La verdad que no. No vino bien para la bolsa. El de ayer, más partido. El de ayer fue un buen partido. Los Hawks dieron todo lo que pudieron y pagaron un mal último cuarto. Pero bueno, se veía que iban un poquito al límite, ¿eh? Se nota eso. Bueno, ahí lo que puse de Bogdanović está muy cascado. Atlanta tuvo problemas de faltas con Collins, no consiguieron frenar ante Tocumpo. Quizás el que mejor lo defendió incluso no sé, sería Okongwu, que hizo unos muy buenos minutos. Okongwu lo defendió bien. Y luego muy bien. Habíamos dicho en el primer partido que había hecho un muy buen partido Holiday, en el segundo está muy bien también. Ayer estuvo mal en ataque otra vez, pero estuvo muy bien Middleton al final. Y bueno, eso yo creo que les llega ya. Mira, hoy he leído una cosa sobre Drew Holiday, que ponía que en su carrera ha conseguido 5 partidos de más de 10 asistencias en playoff. 4 han sido con los Bucks esta temporada. Y bueno, una cosa aquí importante que yo creo que van a pasar los Bucks y van a pasar los Suns son 3 del equipo USA. A ver cómo hacen, van a llegar forzadísimos allí al juego. Y bueno,
Hay una clave muy importante que es que el rebote lo está... La zona la está ganando claramente los Bucks. Las faltas de Collins están siendo... Os voy a hacer una pregunta. Capela no estuvo bien tampoco. Sobre esta serie. ¿No debería McMillan hacer un ajuste y dejar o a Bogdanović o a Huertel en el banquillo y sacar un exterior más defensivo para apretar más a Middleton? Lo probó algún partido con Gil, ¿no? Salió Gil, no sé si el segundo. Es que es el que le queda. Es que dice Solomon Hill y... Pff, es que no sé aquí con Hunter hubiera habido más eliminatoria, ¿eh? Es que el problema es que el problema es que lo único que le queda es esto, es Gil. Sí. No... ¿Quiénes están ganando las dos eliminatorias? Los dos equipos que no tienen ninguna baja. Bueno, Bucks tiene a DiVincenzo, pero sí que es cierto que tienen sí. Los que menos... Ha sido una temporada de resistencia. Sí, es que lo hemos hablado. Están Sans prácticamente ninguna. Los que menos bajas solo... tuvieron. Los que menos bajas tuvieron. Al final los Clippers sí que tuvieron ahí Ibaka y Kawhi, pero claro, es que el resto de equipos les ganaba. Suns prácticamente ninguna, quitando pues ahí las bajas, que la lesión que tuvo Paul. Bueno, algo más o menos, los que menos tuvieron. La temporada de eso, de los Bucks están sanos quitando DiVincenzo, y al final eso se nota mucho. ¿Tony Snell no podría defender algunos minutos? Podría, es un buen defensor. Y buen pero no confía en él nada, ¿eh? O sea, nada. Me ha parecido tal que contra New York jugó algunos minutos. Alguno, pero muy poco. Contra Filadelfia también jugó algo, pero aquí está completamente defenestrado. Sí. ¿Y el que se ha recuperado de la lesión, cómo le veis defendiendo? Redis. Nada, sí. El otro día se veía totalmente perdido, ¿no? Sí, está muy... Yo lo vi 4 meses. Yo lo vi totalmente perdido. Aparte que es un jugador que no me termina de convencer. Se hablaba muy, muy alto en el draft. Se hablaba incluso que podía ser número top 3. Al final cayó un poquito y no es un jugador que me convence. Y os voy a hacer otra pregunta. ¿Os da la sensación de que van a pasar los Bucks tan fácil como iba a pasar Filadelfia? Pero esta vez pasando tan fácil como iba a pasar tan Filadelfia. Sí, y aparte se ha tocado ya al final. Ray parece Young. Parece que lo de Young es más serio de lo que parecía. Sí, por cierto, que veo ahora que veo que no está aquí. Trey Young tiene un hematoma en el hueso del pie derecho y es cuestionable para el cuarto partido. Bueno, pero ponen la última pregunta. ¿Cómo estarán el tobillo de Young y la rodilla de Bogdanović? Pues ahí tiene la respuesta del tobillo. Tobillo no, de hematoma en el pie es la planta. Sí. O sea, que no fue el tobillo. Ayer decían el tobillo y tal, no sé qué. Pues estaban ahí, pues... El tobillo aún puede tener un pase, porque un buen vendaje te lo puede dejar recto, vas jodido porque no tienes tanta movilidad, pero si es en el pie no es lo mismo, porque en el pie no te vas a poder mover igual. No, exactamente, no vas a poder apoyar, saltar tampoco. Vamos a ver a un Harden contra los Bucks. No podía ni saltar el primer partido. La diferencia es que los Bucks tenían a Durán. Aquí ya se ha visto que sin Young, o sea, no hay equipo. Es que... Hombre, es que también Atlanta es, como ha dicho Efren, este año es de resistencia y es que van perdiendo efectivos por el camino. Sí. Están jugando al límite. Hunter ya cascó en los playoffs, Bogdanović se va arrastrando, ahora Young, no sé si alguno más ya, o sea, hablo de memoria, pero vamos, que es que van... La serie de Filadelfia, sobre todo, pues ya les ha dejado muy tocado. Y ahora llega esta y, bueno, vemos muy difícil la remontada, ¿no? Sí, porque yo es eso. Ayer tenía la sensación de que aún ganando, porque la mayoría del partido van ganando los Hawks y se escapan de 10 y tal, que iban ahí a tope y los otros aún se veía que podían dar un poquito más. Sí, no, y se veían muy nerviosos. Yo creo que lo estaba viendo antes y se veía como si Hawks no se lo quisiera acabar de creer, salvo el principio, que fue la reunión inicial de Hawks de siempre, que tal. Uh-huh. En el momento en el que se acercó un poquito en Filadelfia, se veía que ya no tiraban tan fácil, ya los tiros... Sí, la verdad es que ayer ya se acercó bien. O sea, Filadelfia. Pero los Bucks ya ni te cuento. Sí, ayer. Es verdad que estaban ahí porque Dwight Howard estaba ahí.
En el estadio estaba en primera fila viendo partido, pero... Sí, ¿verdad? En el partido. Pero bueno, es lo que dice Carlos, en la reunión inicial de cuando juegas en casa, con tu público sí, sí. y tal, una vez que igualó los Bucks... Bueno, tuvo el partido hasta el final, que tuvieron sus opciones también, ¿eh? Lo que pasa sí, es que los bueno, minutos finales jugaron fatal. Y veías que la cabeza no funcionaba igual, o sea, mientras bueno, que veías que... y ya aunque también estaba tocado y bueno... Sí, ya aún se lesionó en el tercer cuarto, si no me equivoco. Sí. Sí. Y aunque volvió, pero parece que le faltaba un poquito de frescura ahí. Volvió con más ganas que por estar bien. Que lo que me parece vergonzoso es lo que va el otro día de Fred. Me he fijado realmente en lo de Giannis. No tira ni un solo tiro libre en menos de 13 segundos, ¿eh? Ni uno. O sea, es... A mí lo que me resulta frustrante, aparte de, no sé si 12 o 13, es que ya dura el preámbulo, los preparativos duran mucho más. ¿Por qué hace ahí el... Claro, pero si nos basamos en lo que es la es norma pura, la norma pura dice 10 segundos. O sea, ostras, y no sé si el arbitraje es por el tema del público por no pitarla, pero es que, a ver... Pero es que yo creo que contaba... el público ni le ayuda, o sea, le ayuda a que le permitan más, yo creo. Porque era ahí, a mí ahí se me hace muy pesado. 13 segundos, hasta uno que está, y no le está yendo bien, porque hay días... Bueno, hay que decir que ayer ponen un rótulo de que había metido 18 seguidas, pero ayer vuelvo a hacer 6 de 13, creo. Sí, por ahí, pero es que es... Sí. Son los peores porcentajes de su carrera, ¿eh? Se le ha cambiado uno. Él tiene una temporada de, liga, ¿no? De casi 80%, ¿eh? Pero es lo que dije yo. Hay en partidos contra los Nets que Giannis casi es coger el balón y tirar. Y en esos todos van dentro. Pero cuando se pone a pensar, yo creo que la cabeza le está pasando un Simmons. Él tiene temporadas, tiene sus cinco temporadas de más del 70%, que es un buen porcentaje. Sí, es... Para un jugador de su estilo. Sí, es decente, es un porcentaje decente. 74, 72, 77, 76, 72. Y estos playoffs... Uf, no utilices la cabeza, Anteto, que no te sirve para nada. Ya has demostrado que la cabeza no sirve. Que el hilo es solo para aguantar las orejas, no para pensar, que no funciona. Bueno, y esta serie me está estando mejor, ¿eh? Está un 60%. La anterior estuvo un 48%. Así que bueno. Muy bien, pasamos bueno, a la otra serie, porque esta está sosa, ¿no? Bueno, sí. y un último comentario es que también no solo el mal último cuarto de los Hawks, sino también el último buen cuarto de Chris Middleton, que mete más de 20 puntos. 20. Es el séptimo jugador desde 1997 que mete más de 20 puntos en playoff en el último cuarto. Estaba on fire. Ayer Middleton estaba... Sí, está siendo muy irregular estos playoffs Middleton, pero yo creo que está haciendo unos buenos playoffs. Bueno, yo creo que se ve un poquito, sí, está muy regular, pero bueno, yo creo que se ve un poquito más liberado en el sentido de que Holiday pues tiene algunos tiros y él no tiene que acumular tanto como el año pasado con Bledsoe y ahí gana un poco. Eso sí, lo hablábamos el otro día, que Carlos se reía de mí. Es el closer del equipo, es el jugador del último cuarto. Giannis tira... No sé, 2-3 tiros el último cuarto, ¿eh? En un partido que se la estaba jugando, ¿eh? Que iban igualados, ¿eh? Es el jugador más importante del último cuarto. Es un tirador, pasa que... Bueno, es un jugador que maneja bien sobre bote, ¿eh? Pero, a ver, si es que al final está defendiendo Bogdanovic o... Claro. Es que es lo que digo yo con Hunter, que a mí me parece realmente el segundo mejor exterior que tiene. Me parece un jugador más completo que Bogdanovic, pero mucho talento que tenga Bogdanovic, y aparte está tocado. Hubiera cambiado un poquito la serie, pero lo que decimos, temporada de resistencia. Pero es que un Mikal Bridges, cuando lo pilla Mikal Bridges, me parece a mí que... Porque yo creo que es el que lo cogerá.
Está me gusta claro. esa onomatopeya del soplido prolongado. No sé si disimuló otras cosas, ¿eh? No sé si hubo un recuerdo ahí, un flashback de la serie contra los Nuggets. Sí, bueno, pero los que estamos comparando a Middleton como tirador con Gordon. A ver, Gordon se defiende solo. Te has pensado en el emparejamiento de Mikal y tal. ¿Yo sabes en cuál he pensado? En Tucker con Booker. Nada por pensar esta mañana. Tucker es muy pesado, pero bueno, ya tiene que estar acostumbrado. Luego hablaremos de la serie, bueno, de Booker, pero Booker acaba desquiciado. Se quita la máscara. Una vez se quita la máscara, le dan un cabezazo por si quedaba dudas. Pues podemos ir ya a ella directamente. El tercero primero, ¿no? Sí. El tercero está muy mal los dos exteriores, tanto Paul como Booker, muy, muy mal. Muy buen partido de Zubac, que yo creo que es la clave de este partido. Muy buen partido. Incluso digamos que le gana a Ayton, aunque Ayton es el mejor, está siendo el mejor de los Suns. No sé cómo podéis dudar de él. Nosotros somos muy de Ayton, ¿verdad? Eso, Ángel. Yo no sé cómo podía dudar de él. Es que se lo contamos, Ángel. Que hay un chico allí, el que no, hombre, que no. Mira, es un puto. Es como Anthony Bennett, es el número uno del draft. Ahora hablando en serio, estos playoffs de Ayton no se los cree ni él. Yo sí. Posiblemente. Él dice que Paul ha ayudado mucho. Hay que decir que Ayton... Lo piensas hace una temporada y media con toda la sanción que tuvo el año pasado y tal, y no te lo crees. Pero sí que algo tiene que ver la capacidad de... Yo creo que Sanz eligió bien. Por mucho que en ese draft esté Doncic, esté Trey Young y tal, yo creo que elige bien. Es un jugador de allí, de la universidad de allí. Yo creo que es la elección que... Además, tenía que elegir a Doncic hubiese sido tener que traspasar a Booker. Es que es eso. Es que yo creo que elige bien, porque, mira, no se hablará y... Se hablará, y de hecho se habló mucho de Jordan, que Jordan nunca se le mete como número uno. Siempre el número uno era de ese draft era Olajuwon. Y aquí el número uno tenía que ser Ayton. Por mucho que yo creo que Ayton va a ser un molestar, ¿eh? Sí. Pero... Va a ser un molestar años, ¿eh? Va a ser un jugador dominante, hace muchísimas cosas bien. Pero es lo que dice Ayton. Lo mejor que le ha pasado en su carrera ha sido cruzarse con Chris Paul. Ahí, joder. Claro, Ricky Rubio, bueno, pobre. Yo voy a decir una cosa. Creo que está desaprovechado Ayton. Sí, creo que le podían dar más balones, ¿eh? Es que no le dan balones. Y sí, acaba con sus 20 puntos. Seguro. En esta serie seguro. Es que está tirando poquísimo, ¿eh? Salvo algún pick and roll que hace con Paul. Sí. Claro, al final están siempre botando al yo-yo Paul y buscando a los tiradores en el lado débil. O si no, Booker, que se juega Booker cuando le llega el balón es para jugar. Es para jugarse el uno contra uno. Con lo cual, es que a él no le dan casi bolilla. Y fíjate qué números hace. Pues igual es justamente por eso, ¿eh? Igual Monty ha dicho, ostras, no vamos a machacar mentalmente a Ayton de darle muchos balones para que los que tenga los meta fácil. O sea, claro, igual es un tío que mentalmente tampoco, no lo sé, ¿eh? Igual... Oye, pues yo a mí me ha sorprendido porque, joder, casi todos los jugadores en playoff bajan y él parece que está jugando en liga regular. O sea, es que es ese problema, que en liga regular no jugaba el nivel que está jugando ahora. Por eso yo no confiaba en él, realmente. Porque en liga regular a mí me ha dejado mucho que desear. Yo esperaba un Ayton muy dominante durante la liga regular y no he visto un Ayton muy dominante durante la liga regular. Y ahora me está sorprendiendo el nivel de Ayton por eso mismo, porque está siendo el pívot dominante que yo esperaba en liga regular. Bueno, hombre, también ahora, a ver, suelen bajar los porcentajes de tiro, dominan mal las defensas, cualidades que a él le vienen bien. Sí. Más lento. Porque luego, seamos sinceros, el repertorio de este chico es mínimo. Sí, no, no. Es el tirito ese que tiene 3 metros. Ni eso, ni ese tirito es bueno. Es debajo del aro, que sabe moverse bien, y aunque tenga un tío de alto como él, sabe meter su canastita, es su palmeo, el pick and roll, alguna continuación si se la dejan bien arriba, y poquito más. Es que es jugador que sabe hacer 4 cositas, lo que pasa es que las hace muy bien. Pues justamente es lo que digo, de que igual no lo quieren buscar mucho,
para justamente que no se vean las carencias. Bueno, pero yo creo que las carencias las conocemos todos. O sea, sí, pero es que no es lo mismo que el equipo te ayude a mostrar esas carencias que el otro equipo te busque esas carencias. Porque si el otro equipo te busca las carencias, pero tu equipo sabe taparlas, las van a encontrar menos. Pero si tu equipo muestra esas carencias, el equipo rival las va a mostrar más y se va a notar más. Que luego hablaremos del partido de ayer, pero el que los mantiene vivos a los Suns es Ayton. Sí, sí. Es que el rebote de ataque le está trabajando el chaval, es genial también. Sí, muy mucho rebote en ataque. Pero es cierto que estaba mirando aquí las estadísticas de temporada regular y de playoff. Realmente él más o menos tiene un volumen de tiros parecido al de liga regular, que es muy bajo para mi punto de vista, tirar solo 10 tiros por partido. Pero es que realmente han bajado todos en tiros, ¿eh? Han bajado todos. O sea, Mikal Bridges está tirando poquísimo también. Básicamente es que Booker está tirando mucho. Y sí, Paul sí, más sí. De lo seguramente, ¿no? Que y Paul más de lo habitual. Más de lo, más habitual. De lo está, que debería está, incluso. Está en más de 20 tiros por partido. Paul, que en liga regular estaba en 12. Pero es que hay que admitirlo. Bueno, si queréis terminar con el partido de ayer y ya digo yo lo de lo otro. Iza hablando que ya me guardo yo. ¿Qué es para el partido siguiente? ¿Para el 3-1? Sí, no, el partido este. Yo creo que notan mucho la baja de Cameron Payne. Mucho, de Bubu, sí. Porque yo creo que. Incluso me atrevería a decir, a lo mejor suena un poco osado, pero está jugando mejor que Paul esta serie. Los dos partidos de Paul. Me está haciendo. Yo diría. A ver, en los playoffs, porque se ha vestido mucho más Paul, porque es Paul. Pero yo creo que Cameron Payne está a un nivel. Esta serie es espectacular. Ahí le van a tener que soltar. Pero... Y muy bien Beverly otra vez. Y muy bien Reggie Jackson. Aquí sí que me gustaría comentar: Bubu en el segundo se les hizo un traje. Efectivamente. Sobre todo con sus entraditas, sus bandejas, sí. Estas, con el brazo muy extendido y tal. Sí. Y en estas, Zubac le tapa. Le puso un gorro y de hecho entró un par de ellas y la soltó, hizo la suya, pero soltó y la soltó casi a la cámara que está encima del aro. A mí me parecía que fue algo que habían trabajado de un partido a otro. Ver, Clipper se va a ir hoy probablemente, o creemos casi todos que se va a ir hoy, pero ha hecho un trabajo tremendo, Lu, de ajustes, ¿eh? Sí. Y Zubac sea, yo creo que Zubac sea... Pero porque le han dado confianza. Reivindicando. Se ha reivindicado. Se ha reivindicado en esta serie porque realmente con todo lo que tiene, la eliminación que tiene, ha aguantado mucho a Ayton y en más de un partido ha sido el que ha aguantado realmente al equipo. Este partido es un partidazo, ¿eh? más 28 con él en pista, ¿eh? Por eso. Uh-huh. A ver, lo que decíais de Paul George, en los últimos 9 partidos... No baja en ninguno de 20 puntos. Sí, pero bueno, también es el volumen de tiro que está tirando, No estoy hablando ya de volumen de tiro, porque eso ya quiero hablarlo en el siguiente, que me parece lo del otro día me pareció exagerado. 5 de 20 hizo en el partido de está ayer. Tirando. Yo creo que pierden ese partido por su culpa. Porque bueno, se vuelve de Paul George. Yo no creo que pierdan por su culpa, yo creo que está. Él está con el papel que le han dado. Él ha tenido que acumular muchísimo. No, está fundido. Efren. Y está muy cansado. Yo le he visto en este partido que no ha dado los valores. No ha controlado el juego como él lo ha controlado en los últimos partidos. Sí. Esto no ha dado el balón cuando lo tiene que dar. No ha tirado cuando tiene que tirar. Está tirando 24 tiros por partido. Yo aquí hago dos lecturas, o varias. Clipper ha llegado a casa, se ha visto totalmente superado por los Phoenix y han hecho por lo típico cuando no puedes, es dar hostias. Estos dos partidos de Los Ángeles han estado dando hostias. Sí. Otro punto, déjame un segundo, otro punto. Ha pasado el COVID. Aunque lo haya pasado sintomático, seguramente físicamente lo note algo. Y sí que es cierto que dices, Aníbal, que yo es la primera vez en todos los playoffs que les veo totalmente perdido. Siempre me han parecido el típico equipo que como si fuera el boxeador, que le das dos o tres hostias, pero el tío te aguanta y te la devuelve. Y en el tercer cuarto les vi totalmente groguis.
Yo creo que ayer, o sea, el último partido. Bueno, vamos a pasar al último ya, venga. Sí. Venga, Aníbal. Yo creo que el último partido, lo que sentencia el partido, porque es un mal partido de Booker, es un mal partido de Chris Paul. Es un mal partido de baloncesto. Sí, es un mal partido de baloncesto, pero es un mal. Pero lo que muy duro. Clippers es un mal partido de Paul George. Paul George, en los últimos partidos, en la última eliminatoria contra Utah, vimos lo decisivo que podía ser si tomaba las decisiones correctas. Dar el pase cuando tenía que dar. Tirar a canasta cuando tenía que tirar. Apartarse cuando se tenía que apartar. Penetrar cuando tenía que penetrar. En este partido hemos visto todo lo contrario. Hemos visto a un Paul George que quería ser totalmente protagonista. No, pero esto es un palo a Paul George. Paul George ha estado haciéndolo muy bien y en este partido ha olvidado todo lo que había hecho durante estos playoffs. Puede haber hecho muy buenos números, que como demuestran, así es, pero no hace un buen partido de movimiento de balón, saber actuar cuando tiene que actuar, saber apartarse cuando se tiene que apartar. El partido de ayer, dando 3 balones más a Reggie Jackson, es un 2-2. Bueno, tampoco tiene el mejor día Reggie. Pero sí que está un poquito mejor que él, pero tampoco tiene un buen día. Pero está poquito. Muy mal, es que en el triple están 5 de 31. Pues que se había caracterizado, ¿eh? El equipo con mejor porcentaje en liga regular, moviendo bien el balón. Pero ahí tiene razón Ángel, que ya lo dijo en el anterior programa. Ellos mueven muy bien el balón, pero Suns ajusta muy bien. Muy bien, ajusta muy bien. Y no tremenda son tiros, la defensa. No, contra Utah acababa siempre un tío solo, que era el que Gobert iba bailando, y estos están llegando y no son tiros tan cómodos. Eso hace 1 de 9 Paul George, 2 de 9 Reggie Jackson, que es el que mejor estaba tirando. No son tiros liberados, como contra Utah, efectivamente. Efectivamente. Lo que sí que falla Paul George, que es donde yo le noto el cansancio, es que vuelva a fallar 6 tiros libres. Algunos son a fallar, creo que es 1 o 2 a fallar a propósito, pero falla 2 en un momento importante, otra vez. Que al final en el último cuarto se decide por esas pequeñas cosas, ¿eh? En el último cuarto creo que me suena de haberlo puesto ahí. Sí, fallan 5 tiros libres y el partido se decide por 4. Bueno, 14-15 quedan. Último tiro libre el último cuarto, el último cuarto es tremendo. Es un cuarto durísimo de el ver, último tiro libre de Cousins, ¿eh? Bueno, ¡pero de Marcus! Fred. Pobre como canasta. Esto fue malo, pero fue súper emocionante el partido. A mí me gustan estos partidos, ¿eh? A mí me encantó, vamos. Yo soy fan de. Yo me tengo visto el quinto partido y el séptimo partido de la final Pistons Spurs. Que es una final durísima, de 70-70 y pico. Claro, y son partidos preciosos, ¿eh? Os lo recomiendo. Están en YouTube, los podéis ver, son partidazos. Es que aquí los equipos lo dan todo. Es que ese partido es durísimo. Eso es lo que esperas de playoff. Un resultado cortito, con muchos fallos, por tensión tremenda. Buenas defensas. De Marcus tirando al canto del tablero intentando tocar el arco. De Marcus intentando reventar el tablero. De Marcus es la típica película de miedo que estás ahí en tensión tal y de repente te suelta el chiste. Relájate, deja de apretar ahí. Parece el primo de Bobby Portis, macho. Vaya mal. No, yo lo que decíais, lo que le vi a Paul George es que no dio en todo el partido ni un solo pase, incluso los fáciles, todos los daba mal. Sí. No dio ni un solo pase en todo. O sea, yo creo que ayer ya salió a la pista fundido. Yo creo que está ya así, es sin gasolina, porque hubo un pase que además estaba solo, que estaba rellazo, en el que se levanta, o sea, salta para darle un pase lateral que no lo saca ni del pecho, salta y lo da, que lo coge Reggie Jackson ahí como era un melón y tiró un triple y lo metió, pero sin defensa ni nada. Varios muy, muy mal. No, muy es mal. Que yo te digo, o sea, no le he visto ni un solo pase, los fáciles. ¿Eh? O sea, yo lo achaco mucho a presión, que hemos comentado aquí que es un jugador que le puede la presión y...
y a que se le ve muy fatigado. Son muchos minutos. Yo creo que mayormente a que está más fatigado mentalmente. Mentalmente que físicamente. Puede ser que no esté preparado para esa carga, ¿eh? Mentalmente está llevando una carga que él tendría que estar acompañado. Es que todos los equipos tienen una segunda estrella. Chris Paul, Booker, Giannis, Middleton o Drew, el que queréis poner cada uno. Y él es la segunda, realmente. Claro, él es la segunda, pero es que si te quedas sin tu primera estrella y no tienes a ninguna otra que te acompañe, Reggie Jackson está realizando unos buenos playoffs, sí, pero no puedes esperar que Reggie Jackson haga el papel de Kawhi Leonard. No, aunque se lo crea, que él es el club de los flipados. Que lleva casi 41 minutos de media, 40,9 por George de 17 partidos. 7 partidos contra Dallas, 6 contra Utah. Ojito lo que nos pone Fran. Sí, está bien la estadística esta. En el playoff, Holiday 6 de 11, Middleton 9,25, Anteto 11-19, el mejor del clutch en estos playoffs está siendo Giannis. Y el segundo ya no está, que fue Lillard. Sí, en porcentajes. Pero hay que comparar los últimos 5 minutos de cada partido, ojo. Sí, pero hay que comparar un poquito los porcentajes de Giannis. Pensad que los porcentajes de Giannis suelen ser más altos que eso. Sin embargo, los de Middleton a lo mejor andan en eso. O sea, es decir, Giannis lo que hace la mayoría son mates y bandejas. Los que me sorprenden son los de Holiday, ¿eh? 6 de 11. Tira poco. Tira poco, pero bien. Tuvo el partido ese que estuvo bien en los minutos finales. A mí me está decepcionando, ¿eh? Es que, a ver, yo que Holiday esté en la selección y tal... No me pega mucho. Yo creo que para esto fue lo que ficharon los Bucks. Defensivamente, muy bien. Repartiendo juego muy bien. Y tiros tienen a Middleton y a Giannis. Sí, tiros tienen. Defensa, hasta ahora, a Trae Young no lo ha sabido parar, ¿eh? Ayer defendió Giannis. Por el momento defendía Giannis a... Y Tucker a hostias. Como si Tucker no defendía. Tucker le pega una galleta en el tercer cuarto que se queda así con el brazo Young, que dice, me acabo de destrozar el bíceps, que se quedó así y dice, pues no puedo moverlo. Fran Merino nos dice, Drew Holiday está promediando 20 puntos y 10 asistencias esta eliminatoria. A ver, también hay que decirle que el primer partido metió 38. Claro, llevan 3 partidos y solo que haga 10 puntitos. Claro, es que el primer partido fue una locura. ¿Y la serie anterior qué tal? Claro, es por eso. Es como si decimos Middleton metió 38 ayer. Es que es por eso. O sea, el primer partido de... Sí, pero lo bueno que tienen estos Bucks es que cuando no está apareciendo Middleton, está apareciendo True, y cuando no está apareciendo True, está apareciendo Middleton en ataque. El año pasado... Tenemos un arma más, eso es cierto. Sí. ¿Por quién cambiaron a Drew? Que no me acuerdo ahora el nombre. A Bledsoe. Bledsoe. Bledsoe el año pasado era esperar para nada. No lo comentamos en la serie anterior porque pasamos muy rápido. Buen papel de Portis. Que ahí ganaron un poquito también, en ese banquillo. Bueno, ahí... Hizo buenos minutos, ¿eh? Porque sí, le no, me refiero que se fue gente muy buena de Milwaukee en el banquillo. Sí, pero bueno, los banquillos... Y cada vez está recortando más la rotación, va a dejar de ser otra vez cuando se ve apurado. Lo mejor que tienen es a Portis, al haber perdido a Di Vincenzo, y Connaughton tiene que jugar bastante. Bueno, el problema de los Bucks en unas posibles finales de la NBA puede ser la baja de Di Vincenzo. Bueno, tienen para competir igual, Sí, hombre, está claro. Creo que se está poniendo todo para Phoenix. Sí, yo creo En Fénix le volvieron a dar minutos a este chaval de Abdel Nader, volvió a jugar. Nader jugó ayer, sí. Le dieron minutillos. Estaba jugando bastante en la liga regular.
Es que, a ver, Sanz, lo que decía Ángel, Sanz tiene pinta de campeón, o sea, está cogiendo una pintaza de campeón importante, bueno, ¿eh? Bueno, ya lo comentaremos en su día, pero ¿quién cogería Anteto de Sanz? Ahí van a tener un problema también, ¿eh? ¿Cómo que Anteto de Sanz? ¿Quién defiende a Anteto? Sí. Crowder. Justo, es que... Claro, le hizo un traje el año pasado con mi... Ah, bueno, Crowder le puede defender a toda pista, eso es cierto. Claro, es que yo creo que van a hacer ahí Crowder a desquiciarlo. O sea, Crowder ahí a desquiciar a tal, Bridges con Middleton. Claro. Sí, bueno, a ver. Sí. Es que es eso. O sea, yo creo que tienen más equipo y encima, justamente lo que decíamos ahora, Baden-Holzer. Tal y como yo veo las dos semifinales ya, las veo para 4-1, puede ser una final igualada. Es que yo creo que el problema va a estar en que justamente Monty Williams sí que tiene a todo el equipo enchufado, metido ahí, porque en un momento dado también puede salir Torrey Craig a molestar un poco, porque también Torrey Craig puede salir. No, están jugando 10-11. Por eso. Que es mucho para playoff, Es que tiene a todo el equipo que te puede salir ahí, porque cuando te sale Cameron Johnson, te sale eso, sale Bubu. Sí, algún partido jugó Kaminsky, algún partido jugó Moore. Pero es que hablamos siempre de que en playoff se acortan los quintetos. Pero Monty Williams ha sido más listo, porque en una temporada de resistencia, de vamos a intentar que no se lesione casi ninguno, ha ampliado la rotación en los playoffs y eso ha hecho que el único que se haya tocado ha sido Chris Paul. No es que él amplíe, suele jugar con 7-8, pero los va variando. Entonces tiene más o menos a todos metidos. Pero la segunda unidad les está dando bastante minutos. Cameron Johnson juega bastante, Bubu juega bastante. Saric a veces juega más, otros menos. En un partido normal te juega a lo mejor entre 9 es que y 11. El último, por ejemplo, estoy viendo el último sí que jugaron un poquito todos. No les, claro. Craig 18 segundos, Saric 6 minutos. Pero sí que es cierto que a lo largo de playoff les ha tenido a todos mucho, jugar. Claro. Y eso es importante. Y también tener en cuenta que el partido de ayer era decisivo, porque volverse con un 3-1 es casi dejarlo más medio gol, sentenciado. Más gol, dejar dos en casa, te quedan, sí, muy importante. Entonces, él estaba claro que Phoenix y su idea era ganar uno de los dos en Los Ángeles, para rematar en el quinto. Y bueno, ha conseguido su objetivo. Y ya, pues lo que decimos, Clippers le veo muy cansado y no los veo ganando en Phoenix. No, yo creo que hoy se acaba. Sí, vamos enfilando las finales ya. Bien. ¿Queréis comentar algo más de esto? No. ¿Jugamos un poco con el Dream Machine o nos despedimos? Vamos a jugar al Dream Machine, ¿no? Venga, vamos a jugar 10 minutos y aunque sea. Vamos a ver dónde mandamos a Simmons. Vamos a ver dónde mandamos. Eso iba a decir yo. Vamos a ver dónde mandamos a Simmons. Os recuerdo que el objetivo principal era Lila. Sí, pero yo creo que al final tiene más opciones de salir Simmons que Lila. Bueno, Lila, ojo, Yo tampoco me lo creía, Pero ahora me lo empiezo a creer, Pero al final. ¿Se llevan mal realmente Lila y McCollum? A matar. Para que las caritas en playoff que ponía Lidar, pues sí, es verdad. Sí, no, y se van muy mal se llevan. Vamos aquí con Lillard primero, entonces. Zach Collins. Pues es que, ¿en qué equipo? Claro, ahora lo fácil es decir Filadelfia. Sixers, Simmons. Ya, es que claro. es mover 40 kilos. Con Simmons ya te cuadra. Sí, no. Lo que pasa es que... Tienes que meter Simmons más cosas, No. No. Sí. ¿Están en 30 y en 33? No, tienes que meter más. Es que... Están 39. Ah, pues a tragar. ¡Hala, para adentro! ¡Ya lo tenemos! A pelo. Espera que voy llamando a More. Como no paraban de decir que eran Lila y Simmons, las máximas, no sé quién, digo, coño. Sí, pues pero no, porque consideran que tiene que ofrecer algo más, no por el... No. Pero eso es como el Kuzma más Harrell más Talen Harton más no sé quién por Lillard. Es Roder, es el que estaba sonando ahora también. Es verdad. No, es agente libre.
Sí, pero en un sign up trade para llevarse a Lila. Pues yo fíjate que quería que no iba a entrar por la situación económica de Filadelfia, ¿eh? Yo, como eran 6 millones y pico, 6,3, pensaba que no. ¿Tendrá alguna excepción o algo, eh? No, yo creo que lo que pasa es que aún tienen un mini margen en Filadelfia, porque lo que pone es déficit, o sea que cuando lo haces hay un déficit, si te fijas, ahí abajo te lo pone en cada equipo. Ah, sí. Filadelfia se queda en un déficit de 3 millones. 3.067.000. O sea, 670.000, imagino. Sí, 3,6 millones. Pues es que ya te digo, yo pensaba que no iba a tragar. Sí, Filadelfia de excepción tiene la de Horford, todavía de 8 millones y pico. Porque no sea por ahí la cosa también, que puedan... Pero bueno, sí, yo me imagino que intentarán convencer por todos los medios a Lillard e intentarán meter a McCollum. Eso es lo que realmente creo. Sí. Otra cosa es que a Filadelfia McCollum pues es como un cromo repetido, como comentamos el otro día. Sí, es Curry, pero mejor. Efectivamente, Curry un poquito mejor. No defiende tampoco y en ataque es un poquito mejor. Sí, no te mejora excesivamente el equipo, ¿eh? A ver, te mejora. Y cobra demasiado más que Curry. Claro, lo que pasa es que te cambia el equipo desde el punto de vista de que ahora quitas a un tarugo que no te tira y metes a un tío que te las chufa de tres y tal. Sí, quitas a un tarugo que no te tira y metes a un tarugo que no te defiende. Es que McCollum... Pero claro, tendrías que cambiar mucho la estructura del equipo, porque pasarías a tener dos jugadores en el quinteto titular que defienden poco. O se va al banquillo Curry, claro, y sale de sexto jugador. Curry ha hecho una temporada de merecerse ya, salir. Y unos playoffs para... El mejor del equipo, yo creo. Es el motivo por lo que no veo yo un Simon McCollum. No, y aparte yo creo que... No me extrañaría. Yo creo que le hace más mal. A Filadelfia le hace más mal que bien McCollum. Porque también es, mientras que Lillard te puede jugar de base y entonces le das la posibilidad a Maxi que vaya entrando poco a poco, igual es darle al chaval de golpe con Doc Rivers, no olvidemos que con Doc Rivers, darle mucha presión. Hemos pasado de... Este canal es hater de Doc Rivers a muerte, ¿eh? Es que ahora que se ha ido Danny Ainge, ¿a dónde vamos? Tenemos que... Nos tira el verde. Verde... Luego, otras lecturas que hago de esto, pues cómo encajará en Embiid tener un macho alfa como él en el equipo. Cuidado, que eso lo comentaste tú, ¿eh? Que a Embiid le gusta mucho el protagonismo, ¿eh? Le gusta demasiado el protagonismo como para compartirlo con un Damian Lillard. Sí, pero Embiid al fin y al cabo, Lillard coge, mete un triple y hace así y este Embiid se va y mete un triple a C. O hace eso que hacía él en el suelo de... Sí, como si Aníbal. Y cuando pida el balón y no se lo dé Lillard, también va a hacer así, ¿sabes? El problema es que... Ahí habría una lucha de egos importante, ¿eh? Hombre, es que... Mirad, ¡Ido apaciguando! Vosotros sabéis que yo me veo todos los partidos de Filadelfia. Sí. Y en cuanto hay un ataque estático y no le dan el balón, se queda mirando, vamos. De hecho, Masi es mucho de tener el balón en la mano también. Y bueno, le echaba unas miradas a Masi y a cualquiera. Ya es que él necesita el balón. Él necesita tener a un Simon, a un Danny Green, a ese tipo, a un Tobias Harris, que tampoco molesta mucho. Él necesita eso. Entonces, no lo movemos. No lo veo. De Ben Simmons. Esto no lo acabo de ver yo, ¿eh? Es que es lo que hablábamos, creo que fue en el anterior programa. Embiid es un jugador especial. Si quieres ganar con él, tienes que ir a ganar ya. Sí. No puedes esperarte muchos años. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Quedarte con Embiid y tener que ganar ya y que no vuelva a pasar lo de esta temporada, que se rompan los playoffs cuando pueden ser los mejores playoffs para poder ganar?
¿O quedarte con Ben Simmons y crear un proyecto de futuro alrededor de él? Pero si vamos a ver si la respuesta es fácil. Filadelfia tiene que crear su equipo alrededor de Embiid, intentar ganarlo antes de que cumpla 30, 32 años Embiid. Veremos si llega a los 28 años. Embiid es muy especialito. Y ya está. Como casi todas las estrellas o grandes estrellas de la NBA. El año pasado Embiid ya estuvo a punto de irse y Miami sonaba mucho. Es que si estamos todos hablando de talla que se mueve Embiid, no lo creo. No creo que no, 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 no hay opción de eso, ¿eh? Nada. El tema es que fuera de Embiid no hay opción de anillo ahora mismo en Filadelfia. Y construir alrededor de una persona que no tira triple ni mete tiro libre ya. No, Simmons no. Es inviable. No puede ser el. O sea, de un equipo campeón no puede ser el jugador estrella, Simmons, eso está claro. Claro. Con lo cual, yo. En B no puede salir. Lo que pasa es que el trade que hagas con. Si lo haces con de Simmons, tiene que ser un perfil un poquito más bajo que un Lillard. Y un McCollum, sí, pues es un cromo repetido. No, y es que lo que decíamos, McCollum, justamente lo que tú decías ahora. Si Maxi tiene mucho la bola, el marrón que le paras a Maxi. Aquí le doy la bola a McCollum, porque si McCollum viene, no vendrá otra vez a ser como en Portland, que sea el segundo, muy segundo. No, pero se chupa un huevo de balones, que pues es lo que no le gusta a Lila. Marrón para Maxi, ¿eh? O sea. Entonces, por esa, tampoco puedes tradear por Simmons a Lavin, porque Lavin es un jugador que también le encanta tener el balón y ser protagonista y tirar. Pero más secundario, tiene menos cartel. Bastante sí. Menos. Tiene es menos cartel, claro. Pero en tiros se va a tirar el doble. Pero yo creo que ahí Lavin podría dar un pasito atrás. Lavin ya ha sido secundario muchos años en la liga. Sí, yo Lavin... Yo creo que no, que no podría ser. Lavin no lo veo ahora yéndose a un equipo para ser secundario. Pues cuando... Bueno, tendría que mirar el volumen de tiros, pero cuando llegó Vucevic bajó mucho su volumen de tiros. Claro, porque entró en protocolo COVID. No, pero digo de porcentaje. Sí, sí, pero que jugó... que ha estado 20 partidos sin jugar. Ya, digo, pero yo digo en los partidos que coincidían... Que... Claro, pero que no estaba al 100%, creo yo, es lo que me refiero. Ah, yo vale, estaba al 100% para tirar, no estaba, yo creo que no estaba ni para ser titular en el equipo en ese momento porque se le veía fatigado. Ya, no sé. Pero bueno, es eso, David, es que claro, Lillard es top 10 en NBA y no sé cómo se lo va a tomar en Embiid. Y es el mejor jugador clase de la liga. O sea, es que es un... Y Lavin lo puede tomar como una ayuda. Otro que se ha oído mucho pues es Bill. Pues también encajan cifras. Bueno, le veo ya un perfil un poquito más bajo también que Lila, lógicamente. Sí, eso sí. Menos, ese me más... pega para los dos incluso, ¿eh? Porque Wizards está un equipo sin rumbo, meter a Digital, a esperar a que Westbrook acabe su contrato y bueno... Yo esto no lo vería mal. Le vería más sentido. No me gusta mucho tampoco, pero bueno, más sentido. Pero ¿qué es eso? No, si Lillard no, McCollum tampoco por el porcentaje de esto, Bill tampoco. Lo que pasa Bill es que Bill es más estrella que Embiid. ¿Ves? Ahí tengo mis dudas. No, yo ahí no. Yo creo es que el problema es que estamos metiendo a Lillard, que Lillard es el amo y señor de una franquicia, porque es el amo y señor de una franquicia, es uno de los mejores jugadores en su posición de los últimos 10 años. O sea, pasa que ya no ha estado en el equipo en el que tenía que estar. Pero claro, o sea, Bradley Beal, yo creo que estaría con Westbrook, ha visto justamente que si quiere ganar algo tiene que bajar un poquitín los humos. Yo lo vería bien, ¿eh? Yo creo que los dos mejores fichajes sería este o el de Hayward, por el perfil de estrella que tiene Filadelfia. ¿Yo sabes qué problema le veo al de Hayward?
que es un jugador con muchas lesiones igual que Embiid. Entonces te llegan unos playoffs y los dos lesionados. Sí, eso sí, pero es claro, es que... A mí por calidad me encantaría, porque además es un gran generador de juego, te tira, te rebotea, te hace... Tiene cabeza. Tiene cabeza. Sí. A mí me encanta, ¿eh? O sea, si estuviera sano, lo firmaba. No hay muchos jugadores con cabeza en la NBA, ¿eh? Yo si ese, si tuviera, si no, si dijera, joder, no se te va a lesionar y tal, y era el que más me gusta de los que podrían ser. Aquí dice Booper Booper, que el perfecto, perfecto para y yo a lo mejor sí que con Clay pegaba. Clay, pero claro. Ya, sí, pero, encima las lesiones de Hayward, pues fíjate, Clay. Me gustó, es que es... Claro, llevan dos añitos de dos lesiones. Se ha rumoreado mucho. Y no creo que quiera soltar los Warriors a Clay. No, yo creo que ya Clay está ya atado ya allí, ¿sabes? Con... Y aparte yo creo que Curry es de los que dirá Clay es intocable. O sea, y ahí sí que Curry en el pues equipo... Que, claro, pensemos que con lesión y tal le ofrecieron un máximo. Por eso, yo creo que Clay... 30 y pico que debe estar. Los Warriors te querrían meter a... A Wiggins. A Wiggins. Es más, yo lo que he leído es Wiggins más Weissman por Ben Simmons. Pero ahí hay, es que a lo mejor lo que hay que meter es pensar en que el traspaso a lo mejor es un traspaso a tres bandas. Pues que porque Weissman no me pega nada en los esos. Pero si entra otro equipo que pueda querer a Weissman. Pues yo fíjate que no veo malo de Wiggins, ¿eh? Wiggins no, pero que el cambio así a pelo. No, hombre, tendrías que meter, seguramente claro, tiene dos picks muy buenos. Claro, pero por eso digo, si metes a Weissman, ahí hay que involucrar, yo creo, a un tercer equipo. Sí, correcto. ¿Y si el movimiento este que se habla, el de Toronto, pues justamente puede dar así? Acaba Weissman en Toronto, Siakam en... joder, no me salgan. En Warriors y Wiggins en Filadelfia. Y luego... ¿Y Simon, pues va a acabar, pues igual, justamente en Warriors. Justamente, hostia, no, claro, hostia, no, sí, sí. No, no me da. Si no Warriors da, con ese traspaso gana a Siakam y a Simons. Simons a Toronto. Cágate. Toronto busca base. A Toronto no le dábamos nada. Toronto busca base. No me sorprende. Pues mira, un Siakam. Se ha comentado mucho lo de Lowry. Y pues igual un fichaje a tres bandas con de esto metiendo ahí a Siakam que acabe en Warriors, Simmons en Toronto y Wiggins y Weissman, ¿sabes? Algo así. No me pega nada lo de Siakam en Warriors, ¿eh? Pues llevan porque tiempo de Draymond Green es de ese palo. Siakam es un poquito más ofensivo, pero poco más, ¿eh? ¿Y a vosotros cuadraría Wiggins en Filadelfia? Sí. Un sí, sí, mal sí. Defensor. La versión de este año, desde luego que sí. Te anota de... Si ya vuelve a la versión de años anteriores, no. No, pero yo creo que en Filadelfia, teniendo a un tío tan ego como... Embiid. Como esto, como Embiid, Tobias volvería a ser la segunda opción. Ahí sabes que Tobias tendría que cobrar la segunda espada. Yo creo que Wiggins te puede asegurar sus 18 puntitos cada partido sin problema, ¿eh? Y defiende bien y es un tío que ya, como ya se las ha pegado varias veces, yo creo que vendría con el ego bastante abajo. Pues yo, fíjate, bueno, que de todos los que he hecho, este es el que más me gusta. Mira, con algún pick, eso sí, claro, te tienen que dar algún pick. He ido a buscar en Twitter si había alguna información más de algún posible traspaso, algún rumor. Y lo que me he encontrado es... que Simmons ya oficialmente no va a ir a los Juegos Olímpicos. Sí, se lo habíamos hablado el lunes. Y que The Athletic se hace eco de el rumor de Danny Ainge para front office de los Utah Jazz. Fren se quita la cámara, está llorando ahora mismo. Ahora sí que va a ser un asesinato en Tokio. Va a ser asesinato en Utah. Ese lo voy a leer con muchas ganas. Estoy bien. ¿Cómo Ainge mató un equipo que podía ganar el anillo? Vamos, si queréis, ya para acabar, hacemos el que ha comentado Carlos.
Joder, ¿dónde está que no lo ven aquí? Warriors y eso. Y... Siakana Warrior. Por Wiggins. Y Wiseman. No da 2 millones, ¿eh? Bueno, tendría. Este no creo que pase. Sí. Sí, sí, es que... era el pick 7 por el pick 4. Intercambio de pick también. Sí. Querían, sea, es que eso que quiere. Quiere el pick 4, lo quiere Warriors. Y entonces acaban manteniendo el pick 7. ¿Veis mejor jugador a Siakam que a Wiggins? Son diferentes. Es que estamos hablando de que el Siakam por puede jugador, jugar 4-5. Por jugador, Wiggins es mejor jugador que Siakam. Siakam me parece que tuvo ese añito y tal, de tal, pero a mí me parece un jugador muy limitado. Yo a Siakam como tercera espada, de justamente que estén ahí tanto Clay como Curry. Es que el problema de este año ha sido, y aparte él lo dijo, que después del anillo, el hecho de ser el jugador franquicia, todo el marrón de redes sociales, él lo dijo, que se quitó Twitter y todo porque le pasó mucha factura. Uh-huh. O sea, mentalmente tal. Entonces, irse allí con el solete, allí tranquilito, que Curry y Clay se lleven los palos. No te digo yo que no, ¿eh? Bueno. Y luego Wiggins, volviendo allá a Toronto, donde él es, o sea, él es de allí, de la zona. Es una opción también. Lo que está claro es que los Warriors yo creo que se quieren quitar a este y quieren hacer un sign and trade con Ubre. Sí. Bueno, pues yo firmaba el Simo por Wiggins y algún pick de estos de un pick 7 este año, o el 14 y otro de otro año. Bueno. A ver, un pick de Warrior tampoco va a ser ojo, bueno. Ojo, el trade que me acabo de. Y me he acordado del que quería decir yo. Sí. El que me acabo de encontrar es entre Sixers, Jazz y Clippers. Y llevaría a Sixers, a Luke Kennard y a Mike Conley, que es el que iba a decir yo. A ver, Sixers, ¿quién más me ha dicho? Sixers, ¿Sí? Jazz. ¿Sí? Y Clippers. Uf, no me cuadra. A ver, dime. A Sixers irían, ¿sí? Mike Conley. ¿El primero? Primero. Ah, vale. Ah, no jodas, si no tiene contrato. ¿Y Luke Kennard? Bueno, tendría que hacer un sign and trade primero. Para sí, poder... Vale. Esto es lo que veo más difícil porque me parece que... A los Jazz, ¿qué nos llega? A los Jazz llega Ben Simmons y Vika Zubac. No, olvídalo. Reggie Jackson y Cormax. Y Rudy Gobert. No sigamos con esto. Es imposible. Le hacen eso a Efren con Danny Ainge. Si le quitan ya a Conley y a Gobert y ya... A moverlo os mando, ¿eh? Y a Conley también. Si te tener en cuenta que todo este trade funcionaría con los 30 y no sé qué que gana Conley. Pero es que el año que viene Conley no va a ganar 30 y no sé qué. Claro. Esto es inviable. Claro. Coleman también acaba contrato y no sé quién más has dicho por ahí. Estaba involucrado todo el equipo. Sí, que nada. De hecho, mandaban al de las palomitas también de un equipo a otro. El estadio, el Fargo iba a estar en Utah. Y volví al Delta Center para jugar en Filadelfia. Sí, pero Danny Edge. Pero Danny Edge en Utah, ¿eh? Se quedaba. A eso te lo mandaban a Clippers. O sea, es que, vamos. Esto de Filadelfia, ya te digo que ni de coña. A Mori no le colocabas a Conley ni de coña. Y Kenapo, bueno, es un tirador, pero bueno. Luego está el de.
que podría darse a Sixers Kemba Walker, a Warriors Ben Simmons y a Thunder Jay Wyman y la primera ronda de 2021. Bueno, rumores va a haber. Va a haber mucho. No, y si te metes en Twitter y pones Trade Simmons, mira, a Sixers Ricky Rubio, Malik Beasley y Nath Reid. Y a Timberwolves, Mike Scott y Ben Simmons. A otro Scott no tiene contrato tampoco. Y ya te digo yo, que no, ¿para qué lo quiere ir? Minnesota tampoco, si es que... No me pega tampoco, ¿eh? Nah. Hay algunos que no son. No me disgustan, probar... no me disgustan los dos que hemos visto, el de Siakam a Warrior o el de Ben Simmons a Warrior, por entrando Wiggins en las operaciones. No los veo mal, ¿eh? Los veo bastante, con bastante lógica a los dos. Dicen, bueno, dicen aquí en el chat, Booper Booper, que estás inventando, Aníbal. No. Estás inventando trades. Todo esto es de Twitter. He puesto trade. Os está puteando. Sí, bueno. He dicho, ¿veis que hay alguno creíble? Y entras aquí en el trade machine este, que de estos que sube la gente y tal, y alucinas. Que dices, madre mía, esta gente no está muy centrada. Si están final... hablando de un posible trade, incluso de Kawhi por Ben Simmons. Sí, y cuadrarían los números perfectamente. Bueno, mira, el que sí que estaban hablando, que ese sí que era el de D'Angelo Russell. Pues mira, mandar a D'Angelo Russell y no sé, que os envíen a Okogi, otro defensor, pues entra, ¿eh? O sea, tal, si le entras. Sí, sí, con Russell simplemente entra, ya te digo. Sí, pero bueno, pero si le mandas a Russell a Mori solo, dirá, yo quiero algo más. Aunque bueno, sí. a nivel de pick and roll, para, o sea, Russell es de los mejores que hay. Pierdes defensa completamente, claro. Pero con Embiid pasa que, ostras, es amigo de Carl Anthony Towns. Y ya sabemos que en Embiid y Anthony Towns amor no se profesan uno al otro. Claro. No. Yo os digo que el de Wiggins es lo que mejor cuadra aquí. Porque además no tapas a Curry, que ha sido el mejor. Danny Green ha terminado contrato. Incluso te puedes evitar el renovarle. Porque ya tienes el alero titular. Y además haces hueco para que Maxi sea va a ser titular. Yo estoy con Booper. Simmons no va a ser tradeado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo conociendo. Yo creo que ha llegado a un punto de que es punto casi de difícil retorno. Pero no va a ser tradeado porque no van a encontrar una buena una oferta que satisfaga a Sixers. Eso puede ser. Pero si tú a Sixers le das a Wiggins y le das el pick 7 y un pick de dentro de 4 años y pero tal... ¿Pero es que después de la temporada de Wiggins van a querer mover a Wiggins? Sí. ¿Por Simmons? Hombre, tienes por Simmons lo intentarían. Sí. Yo creo que a Kelly Oubre y a Wiseman sí, pero a Simmons... Hombre, pero cuenta que tienes un base... Perdón, pero a Wiggins... Perdón. Un base anotador, puedes poner jugar a Curry de dos y ya tienes a dos tíos que tiran un montón como son Clay y Curry y te pones a jugar de uno a Simmons a que defienda o al revés, pones a Simmons de tres a defender ahí atrás, ¿sabes? Y tienes a los otros dos tirando. Estás incorporando un defensor élite. Sí, hombre. Sí, para Warriors saldría cuadrado. Yo, fíjate, lo único que me chirría de Warrior es que Simon Green me chirrían un poquito los dos en el campo. Sí. Con los espacios. Pero mira, bueno, si están hablando de Siakam. Booper dice que es más, me aventuro y va a mejorar prestaciones en ataque si cambian de coach. Es que no van a cambiar. Riverita no vale para jugadores con mente frágil. Pero es que no van a cambiar de coach, Riverita. No, este año se mantiene ahí, Rivers. El próximo año igual sí, pero este año se queda. Riverita va a seguir dando pena en playoff. Sí, un año sí, más. Sí. Lástima que sean los Sixers. En Utah, tendría que ser en Utah. Bueno, chicos, que llegamos a las 2 horas. A las 2 horas, sí. Busca un raid de estos, Aníbal. Voy.
Pues si no me equivoco, está Massive Ball. Anda, como acertemos con el Wiggins Simon, nos podemos colocar otra medalla. No sé qué está pasando en el Francia tal, pero joder. Eso te iba a preguntar, Efren, que tú estás seguro ahí metido con todos. No, van 3-3 en la prórroga. Pero se ve que está lesionando medio equipo, ¿eh? Sí, hay muchos lesionados. Es que es eso, o sea, lo de la prórroga sí, porque aparte le ha puesto Booper Booper, pero parece que se está lesionando. Es que yo le quería preguntar a Efren cuál era el resultado, porque cada 2x3 lo veía así. No, pero es porque tengo aquí una pantalla. Es aquí que tengo una pantalla de datos de la NBA. De datos de la NBA. Y estoy aquí cerrando el fichaje de Danny Ainge. Pide demasiado, no viene a Utah al final, ¿eh? Tranquilo. Sigue soñando. Nos preguntan en el chat que... ¿Qué va a ser manga larga? ¿Qué temperatura tienes? Hoy fui sin cazador, hoy era el último día que iba a trabajar, bueno, iba a recoger mis cosas y tal, y fui sin cazador, casi me muero. ¿Pero dónde crees? ¿Esto qué creéis que es? Alicante. Aquí estamos en invierno, ¿eh? Yo, esto es otro hemisferio, ¿eh? Qué envidia, Fren. Y está nevando. Qué envidia, Fren. Bueno, envidia, no, frío. Yo hoy lo pasé mal, ¿eh? Yo lo que quiero es frío, tú sabes el calor. Ayer casi me da un telele. Yo me vine arriba yendo eso. Yo no fui en jersey a trabajar y tal. Uf, lo pasé mal, ¿eh? Y eso que a estaba moviendo, recogiendo cosas y tal. A mí anoche casi me pega un telele, estaba jugando y le dije a los que estaban jugando, si ya no contesto es que me ha pegado un telele. Llamar a la ambulancia o algo. No, yo soy de temperaturas suaves, ¿eh? Pero aquí, en donde estoy ahora, podría hacer un poquito más. Está, en Galicia estamos con muy mal tiempo. Lloviendo prácticamente todos los días, fresquito. No, bueno, sé, el invierno está ahí. Está ahí. Podéis iros despidiendo ya. Adiós. ¿A cuál has hecho el Ray? A Massive Ball, que es el único que he visto en directo. Perfecto. Venga. Hasta el jueves. Hasta el jueves. ¡Ánimo, Carlos!